Hola, Rachaldeón, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de las Jornadas de Videojuegos y Creación Digital de Navarra. Saludos a los que estáis aquí presentes y también a los que nos ven vía streaming desde el canal de YouTube de culturanavarra.es. Bueno, pues empezamos esta segunda parte con la ponencia de José Luis Farias, a quien saludamos y damos las gracias por venir aquí hasta Pamplona que nos va a hablar de las conexiones y las relaciones entre videojuegos, tecnología y animación, desde su larga experiencia como director ejecutivo de la productora audiovisual para Motion Films, que además de hacer cine de animación, postproducción digital y también formación audiovisual, eh, organizan eventos de estos ámbitos. Eh, uno de estos eventos es Wave Market, que ya va por su edición número 13, ¿no? que es un mercado internacional de animación, videojuegos y new media. También José Luis es creador y director de los premios Quirino, eh, iberoamericanos, de la animación iberoamericana, que ha tenido tres ediciones, si no me equivoco. Y recientemente ha sumado, ha creado una nueva iniciativa que se llama Next Lab. O sea, de todo esto nos, nos va a hablar hoy José Luis. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido unos días muy interesantes aquí, compartiendo con la gente del sector. Y bueno, os cuento un poco el background, que, que, ya, que ya os lo han explicado ya. De todas estas cosas, de Weird Market, de Premios Quirino, eh, ha surgido NextLab, que es como una, una iniciativa que, que aglutina todas las inquietudes que teníamos respecto a, a la tecnología aplicada a, a la producción audiovisual. En concreto, animación, videojuegos y webx. Eh, también para que sepáis un poco, Weird Market, que es un evento que, que se realiza desde hace ya 13 años, que es un poco el punto de encuentro de la industria, animación, videojuegos y nuevas tecnologías, surgió precisamente con esa sinergia. ¿no? En plan de. Mmm, nos llamaron locos hacer un evento que a la vez estuviese... la gente de animación y la gente de videojuegos juntos. Nosotros, al el primer momento, hemos creído que, que hay esta palabra tan manida, que son las, las sinergias. Pero es que es cierto, porque son, son como habitaciones que están juntas ¿vale? y separadas a la vez, pues porque los profesionales eh, tienen sus particularidades entre un, un mundo y otro, pero que tienen muchas conexiones. no Lo único que esas conexiones hay que forzarlas en, en algunas ocasiones para, para que surjan cosas. Entonces, eh, sobre todo lo que, lo que vais a ver es como... Vilmente hemos ido al mundo de los videojuegos para robar lo mejor que tenéis, para quedarnos los, los de animación. ¿vale? Eso es uno de los principales objetivos ¿no? de, de NextLab: experimentar, ver qué, qué, qué se puede hacer de un sitio a otro. Pero también, de vez en cuando, hay una devolución ¿no? de, de ver cómo se puede aplicar esto que se investiga con animación, pero que puede, nos puede llegar al mundo de la. De, de los videojuegos y las nuevas tecnologías que están siempre por ahí, están siempre, están siempre en medio. Entonces, bueno, Nestlab es esta, esta iniciativa que os, que os comentaba y en Market teníamos una parte que era más de tecnología, un showroom donde se practicaban y se veían cosas, se trasteaba y lo que nos dimos cuenta en un momento fue esto, ¿no? o sea, lo que estaba pasando en el sector audiovisual. En concreto animación y videojuegos estamos muy, muy, muy cercanos a la tecnología. Sobre todo videojuegos, ¿no? Pero muchas veces en nuestro día a día no la utilizamos bien o, o, o no hacemos esos cambios, esas transformaciones, ¿no? Eh, ahora veréis un poquito más cosas sobre esto. Y la cosa es eso: sobre todo estamos utilizando tecnologías y procesos, que eso es muy importante también, desde hace, de, de hace muchos años. O sea, el cine se sigue creando como, como hace muchos años y los videojuegos, aunque son más recientes, pues también le, ciertas transformaciones les, le, le cuesta, ¿no? Entonces, bueno, esto es, lo que es un poco lo que vimos, ¿no? O sea, la tecnología la tenemos ahí, pero, pero hace falta utilizarla. ¿Y por qué no la utilizamos muchas veces? Por muchos motivos, pero principalmente porque es costoso y no solamente a nivel económico, sino también a nivel de tiempo. O sea, en, a los de videojuegos sabréis que cuando tienes que cambiar de versión de motor de render, de repente es como, bueno, espérate. <laughs> nos cambiamos o no nos cambiamos, porque cambiar todo el pipeline, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que nos echan un poco para atrás. Entonces lo que queríamos hacer con SLAp es hacer esa investigación por todos vosotros, o sea, juntar a gente, tenerlos de conejillos de indias, literalmente, y experimentar con ellos para ver cómo podemos agilizar estos procesos de cambio dentro de, de una productora, dentro de una empresa o dentro de un equipo de desarrolladores. Y lo que vimos fue que la disrupción, realmente ese cambio tecnológico, venía de distintos sitios. Uno de ellos era el, el XR, VR, AR, todos estos R's que, que tenemos, realidad virtual aumentada y mixta. Pero no como fin, sino como herramienta. O sea, ¿cómo podemos introducir herramientas dentro del entorno VR para poder crear? Que esto lo vais a ver muy claro con, con ejemplos que, que vamos a ver ahora. Motores de videojuegos, obviamente, o sea, cogemos lo mejor de. ...de los videojuegos para aplicarlo no solamente a la animación... ...sino también a los efectos especiales. O sea, ahora hay un campo que lo veremos un poco al final... ...que, que ha reventado, que es la producción virtual. Donde los que tenéis más que decir sois la gente de videojuegos... ...porque estáis acostumbrados a trabajar con, con motores como Unreal, sobre todo. También todo el tema Machine Learning, redes neuronales, inteligencia artificial... ...que de hecho ayer se presentó aquí un, un proyecto muy interesante sobre todo eso... ...pero también está habiendo un cambio en la forma de trabajar... La pandemia, ya sabéis que han, han cambiado un poco los esquemas, aunque ya había gente que estaba trabajando online. Pero claro, si tú tienes un, un equipo distribuido en distintos sitios, la cultura de la empresa o de la productora es distinta. O sea, ¿cómo tienes esa cercanía? ¿Cómo comunicas con la gente? ¿Realmente eh, conectarte con el Zoom es igual que tener a un compañero o una compañera al lado tuyo? Pues hay cosas que se pierden y cosas que tenemos que cambiar a la hora de, de estructurarlo. ¿vale? Y luego también en la forma de generar contenidos. ...y esto pues Netflix son los que... No, ...no los primeros que lo han hecho... ...sino los que lo han utilizado mejor... O sea, ...es como voy a hacer una serie... ...en función de lo que le gusta más... ...a la gente que está viendo mis series... ...o sea vas a un producto muy concreto... ¿no? ...todo es el tema de la inteligencia artificial... ...y el famoso Big Data... ...pues nos vale para este tipo de cosas... ...esto que pasa pues que hay ese proceso de cambio... ...que algunas empresas o algunos colectivos... ...son más proclives a hacerlo... Suelen ser grandes compañías que tienen dinero para poder invertir en, en eso, por un lado, pero pero es complejo también, o sea es un complejo porque se tarda tiempo y tienes que cambiar todo, todos los procesos de cómo, de cómo los estabas haciendo y es traumático, o sea realmente es un cuando lo intentas implementar, pues ahora por ejemplo desde el sector de la animación estamos queriendo en vez de tirar render, pues pasarnos al real time con, con Unreal, con Unity, con todos estos motores que hay pues te cuesta trabajo convencer a tu equipo de, oye, que vamos a cambiar la forma, que lo que hacíamos antes, pues lo vamos a hacer completamente distinto. Es complejo. Entonces, bueno, nosotros somos muy burros, somos muy de, de experimentar, o sea, no es como, no, no teorizamos, o sea, nos enfrentamos a la tecnología de tú a tú. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a montar un evento barra taller donde vamos a poner unas pautas muy concretas. Solamente vas a poder utilizar esta tecnología y estos procesos para desarrollar tu proyecto. vale. entonces, de ahí salió lo que ha sido la primera edición de, de Neslab, que hicimos un, un llamado de proyectos, proyectos que estaban desarrollados a nivel visual mínimamente. no nos importaba tanto la historia en este proceso, sino que, que tuviese un mínimo desarrollo visual y que eh, estuviesen abiertos a utilizar nuevas tecnologías y una forma nueva de trabajar con, con todo esto. Podían venir proyectos de animación, proyectos de VFX o proyectos de animaciones también que sirvan para videojuegos. Por ejemplo, como todas las temas de, lo, de, de las intros y las, y las animáticas. ¿vale? Entonces, bueno, esto fue un poco lo que, lo que sucedió. <laughs> Pues la palabra clave para nosotros con todo esto era el prototipado. O sea, cómo hacemos para llegar a un producto mínimo viable que podamos enseñar a los inversores, que podamos enseñar a, las, a los publishers, a los distribuidores, para presentar nuestro proyecto. ¿no? Que puede ser un proyecto tanto de un videojuego, puede ser de una animación o puede ser de algo relacionado con, con efectos especiales, con VFX. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hicimos? Pues hacer ese, ese llamado de proyectos. Nos llegaron 54 proyectos que se apuntaron a algo que no sabían lo que era, porque nadie lo entendía. De hecho, esto fue muy divertido, que no me iban no los políticos ahí en la sala, pero después del evento, la gente que nos patrocinaba nos dijo, ahora lo entiendo. ¿Vale? O sea, estamos en, ese, en esa línea donde, donde es complejo explicar algo que no se ha hecho hasta ahora. ¿no? Entonces, seleccionamos esos proyectos. Les dimos un curso hipervitaminado de dos herramientas muy concretas, una es Quill, que veremos ahora más adelante, y otra es Unreal, que fueron pinceladas. Con Quill lo que hacíamos era la animación y el modelado, pero en un entorno VR, o sea, no estabas con el ordenador, estabas con tus gafas, con tus mandos, modelando en ese entorno VR tridimensional, donde para los artistas tener ese control es una forma de ir mucho más rápido y poder expresar rápidamente lo que quieres contar. ¿no? No tienes que depender de un gran equipo, porque lo haces todo el modelado, la animación y el prototipado dentro de este entorno. Y luego el, el Unreal un poco para ese acabado final, para las luces, para, para los ambientes y tal. Entonces, bueno, tenían seis semanas la formación de herramientas que no habían tocado nunca y, eh, y luego tutorías. O sea, también había un método detrás del proceso. O sea, yo, nosotros les lo decíamos, soy nuestros conejillos de Indias, vamos a hacer esto, 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 en estas semanas, tenéis que entregar estas cosas, vamos a chequear un poco los, los, los procesos. Y lo interesante fue que, que en seis semanas de aprendizaje y producción hubo gente que llegó a hacer un teaser de un minuto de animación completo que vais a ver ahora. O sea, de aquí seleccionamos tres proyectos que ganaron, os voy a enseñar uno, uno de ellos por, por tema de tiempo. Y los que sabéis animación o los que sabéis videojuegos, pues podéis juzgar el resultado, o sea, es el aprendizaje y la producción. De hecho, de producción eh, estaban alrededor de unas 100 horas totales de lo que de lo que utilizaron para ello. Ahí, este tarda un poco en arrancar. Vale, esto es un trabajo, pues es unas 100 horas de una única persona trabajando en, con, con esto que le enseñamos un poco esos procesos. Eh, ¿Qué pasa? Que, que de repente, o sea, ahora no puedo abrir aquí el archivo porque tendría que estar con las, con las Oculus, que es el sistema de VR que, que utilizamos, eh, pero está todo el set montado. O sea, ahí puedes colocar las cámaras que quieras, te puedes mover y si quieres de ahí pasarlo a un videojuego lo puedes hacer perfectamente. O sea, puedes prototipar ese nivel si quisieses, ¿no? Entonces esto es una, es una herramienta que para nosotros es muy muy interesante por eso, por el prototipado, porque salimos rápido al mercado, enseñamos lo que hay y si no me gusta lo tiro. ¿Por qué? Porque voy a tardar cuatro días en hacer uno nuevo, no meses de equipos muy grandes. ¿Qué pasa? Que esto es un cambio muy bestia es un tienes que cambiar el chip completamente a la hora de, de enfrentarte a ello y qué es lo que hicimos nosotros Obligar a, a esta gente que tenían estos proyectos a que lo hiciesen de la forma que creíamos nosotros que podían sacarle más partido pero le tuvimos que obligar o sea no es en una producción normal es más complicado decir oye chicos que paramos todo ¿eh? tranquilos que vamos a vamos a experimentar con esto y tal o sea, pues una semana de parar una productora pues es, es mucho dinero entonces, nosotros lo que, lo que abogamos es probar la tecnología, pero con casos prácticos, que es lo que, lo que habéis visto, y sobre eso descartar o aprobar cosas. ¿no? Nos, nosotros nos imaginamos un poco el, el estudio de, de animación o de videojuegos del futuro, así, no estaremos tan pegados a, a las pantallas, sino estaremos más en, en el mundo virtual para poder trabajar dentro de él. ¿vale? Y qué pasa que ahora mismo hay herramientas ya que, que empiezan a ser interesantes. Son herramientas que están incipientes, por ejemplo, como es Quill, como es Gravity Sketch, Tilt Brush, Tibori y otras muchas que hay. Entonces, es un momento como de, yo lo llamo como el Far West. O sea, ahora hay muchas cosas distintas y está todo un poco descolocado y no se sabe por dónde va. Pero la cosa es probarlo, ¿no? Probar qué, qué, qué podemos sacar de, de eso. Quill es una de las herramientas que, con las que trabajamos porque nos parecía muy útil y como muy intuitiva. Esto, por ejemplo, lo que, lo que sucede es que las barreras que tienen los artistas a la hora de enfrentarse a, a la creación son completamente distintas. ¿Por qué? Porque tú no tienes que programar. O sea, la interfaz, la revolución de la interfaz es lo que importa. Tú empiezas a, a pintar. Si tú sabes pintar, pintas. No tienes que estar preocupándote de una curva de animación o de, o de un parámetro con el teclado. O sea, cómo nos relacionamos con la tecnología es antinatural. O sea, eh, tenemos un, un cacharro que es un teclado y un ratón. Entonces, aquí es todo mucho más directo. También es mucho más demandante. Eh, suena un poco mal decirlo, pero en las producciones de, de animación o de videojuegos tú puedes poner a gente que no tenga un nivel tan alto porque está todo como muy estandarizado y pueden hacer pequeños cachitos de cosas. Aquí realmente la gente que saca brillo son los profesionales que saben pintar, que saben animar, o sea, gente buena, ¿vale?, pero también lo que te facilita esto es tener equipos más pequeños. O sea, es en vez de tanta gente, tanto junior, ¿vale? Tener menos gente, más senior, pero que sacan el mismo trabajo incluso mejor. Entonces es una revolución también lo que decíamos antes a la hora de cómo trabajamos dentro de nuestras compañías. Bueno, veis un poco distintos ejemplos de hasta dónde se puede llegar con, con este software, que es, es incipiente. Eh, de hecho esto salió de un hackatón que hicieron en Facebook eh, y el programador es español, de hecho es de Bilbao, o sea, son cosas surrealistas. Cíñego López Quiles, que, que es el que creó el programa y ahora casualmente Facebook se lo ha devuelto, o sea, es un programa que podemos decir que es 100% nacional, o sea, que, es, que es, es de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues es la herramienta, pero lo importante no es la herramienta sino lo que podemos hacer o llegar a hacer con ella son algunos ejemplos de Quill, seguramente algunos habréis visto la película Spider-Man Into the Spider-Verse, pues todo esto que veis está hecho con Quill, o sea, han reproducido la primera secuencia en Quill, han tardado una semana en hacerlo, cuando esto normalmente son equipos de un montón de gente en Sony Pictures haciéndolo, ¿vale? Y se ve, bueno, pues ese tipo de acabado. No vale para todo, pero sí que vale para prototipar, que es la parte que nos interesa a nosotros. ¿Vale? Bueno, pues se ven cómo, cómo funciona, cómo han ido haciendo los, los distintos procesos. Os recomiendo que, que lo visitéis. Eh, esto es un artista alemán que se llama Dan Franke, que, que de hecho han montado una empresa donde solamente se dedican a trabajar con este software, con Quill. Hacen animación y videojuegos, pero solamente con este software. Bueno, ya veis que tiene bastantes similitudes, ¿no? Y bueno, y ponía ahí que es gratis. De momento es gratis, ¿vale? Vale, y los que estáis aquí, que muchos sois de videojuegos, bueno, vale, sí, y para los videojuegos, ¿qué hostias es esto? Pues para los videojuegos se puede aplicar directamente. Y aquí otro caso que, que me parece muy interesante, que lo hizo el equipo de Dan, de Dan Frank, que es eh, un videojuego. Se hicieron un videojuego en una Game Jam, en 48 horas, y vais a ver ahora el resultado. O sea, a nivel gráfico, en una Game Jam ya sabéis que se llega hasta donde se llega. O sea, es muy complejo llegar a un acabado que mole del todo, ¿no? Claro, al trabajar con Quill y al prototipar más rápido y poder tirar y desechar cosas, pues llegaron a algo muy curioso, que nos puede gustar más o menos, pero oye, está ahí, ¿vale? ¿Qué es esto? Hicieron como una especie de Pokémon Go, ¿vale? Y todo está hecho dentro de Quill y luego programó en Unity. Entonces exportaban todos los assets desde, desde Quill y lo montaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que a nivel del resultado gráfico que tienes, pues te da un punto que. Que si te pones esto a modelar de forma habitual en 3D, en 48 horas lo mismo no llegamos. vale Pero vale, porque esto es un prototipado. Tú puedes ir a un publisher con esto y decirles: Oye, mi videojuego va a ser así. Imagínate que los muñecos van a estar mejor acabados, pero, pero ya lo tienes. ¿no? O sea Es un, un ready to market, un, un, un poder salir y enseñar no un dossier de papel que la gente no se lo cree, sino algo audiovisual, incluso algo interactivo, porque esto era, era una demo jugable. vale Ahora os voy a enseñar otra cosa que es... Ay, baja el volumen que este va este a va petar. Esto hicieron un, un Street Fighter, básicamente. Y entonces hicieron todos los personajes, están animados y modelados en Quill. Y bueno, son todos estos. Fue un trabajo colaborativo además, o sea, artistas de Quill que les pidieron en plan oye, mete los personajes y lo vamos viendo. O sea, que realmente se puede llegar a ciertas cosas donde tú enseñas esto y dices bueno, pues, pues más o menos pues funciona estudio siro es la productora que montaron precisamente para eso. vale. eso es como. vale. esto es tecnología como inalcanzable. yo no voy a poder programar esto tal tal tal. y luego está lo que digo yo de programación de andar por casa e innovación de andar por casa. no. que es lo que hacemos nosotros. esto es lo que voy a enseñar. es una tontería. pero lo hicimos en un mes. tres personas. vale. Y lo que hicimos fue intentar. Eh, esto está más orientado para generar contenido infantil. Cogimos las, la, las HTC y yo, particularmente, me he dedicado durante mucho tiempo a hacer marionetas y a manipular muñecos, cosas que pasan. Y dijimos en plan: bueno, todo el mundo está buscando la super mega captura de movimiento, pero ¿y si lo reducimos a la mínima expresión? O sea, yo he hecho programas con esto, moviendo la mano con un muñeco encima. ¿Por qué no podemos hacerlo? Eh, de forma digital y traqueando los movimientos pues al final hicimos esto que es, es un ejemplo muy tonto pero que se puede aplicar pues eso, a programas en directo a, a eventos o incluso a producir animación a bajo coste muy rápido porque vas a tiempo real o sea, esto es un poco lo que hicimos fue pues decir bueno con unity vale ¿qué, qué, qué herramientas nos da esto que viene en el mundo de los videojuegos pues Puedo tener algo que vea en pantalla más o menos y que funcione y que, funcione, que me traquee los movimientos. Este es el ejemplo. O sea, ya veis que es que es, cogimos una tablet, pusimos uno de los tracks para que nos traquease la cámara y estamos haciendo realización en directo. La persona que, las dos personas que están moviendo los mandos son cada, cada pollito y con un trigger que teníamos, pues abría y cerraba la boca. Y esto es algo que es, en el fondo es una demo. O sea, Sabemos que con esto podemos llegar a dar muchísima calidad, pero lo que queríamos era probar que se podía hacer. Y sobre todo, lo, que, lo, lo más interesante fue que, que cogimos y en tres horas hicimos un videoclip de un minuto, haciendo tres pases y luego editando, ¿vale? Que es este que vais a ver. Que es una tontería, pero... Súbelo un poco. Hey, Wani, hey, yo te quiero para llevarte y que, Peligro Mayday y Estar fuera de la ley Hacer las cosas by the face. Antes de peje cuando Pero ahora es belly day. De la street Y mi gold y Kevin Calvin Klein Ah, te bañaste, güey Agüita fresca en el play Suben gallos hey, Cuando lo pinche al DJ Remember T-Name y Beauty Brain Take it away Yo te quiero Pa' llevarte Take it away Yo te quiero Pa' llevarte Take it away Wait, wait, wait Wait, wait, wait Yo te quiero Pa' llevarte Take it away Obviamente, la música no es nuestra, no nos, gusta, no nos gusta el trap, ¿vale? Pero era una forma de, de enseñar en plan de. Es que tardo tres horas en hacer esto. O sea, si le doy un buen contenido, un buen storytelling y quiero contar una historia de contenido infantil porque pega para esto, ahí está. Y esto ha sido gracias a que existe una cosa que se llama Unity y que teníamos un programador en la productora. Ya está. O sea, no. Esto no existía antes, no se podía hacer, ¿vale? Entonces, esto, una, una de las revoluciones que, que hay es eso, o sea, que existen esto, estos sistemas que son más o menos entendibles y que puedes hacer cosas. Lo que pasa es que hay que traerlo a algo real, ¿no? O sea, no intentar sobredimensionar los proyectos, sino bueno, pues quiero hacer algo pequeño, pues, pues vamos a por ello. Y la revolución también la creemos que viene por el mundo de la interfaz, de cómo nos lo relacionamos con la máquina. Y esto ya, esto es de, de ciencia ficción, ¿vale? Control Labs es una, una empresa que, que compró Facebook hace como un año y pico. Y, y lo que hace es transmitir los impulsos electromagnéticos de, de las manos ¿vale? a, a cualquier sistema, a cualquier sistema informático. ¿Qué pasa? Que lo que estáis viendo ahí, al final esos gestos están memorizados y cuando tú haces ese gesto, manipulas en el entorno virtual. ¿Cuál es el futuro? Que la interfaz cada vez va a ser más humana. Nos va a hacer falta menos cacharros entre lo que yo quiero hacer y la creación del final, ¿no? Y esto está bien, pero es que llegas a este, a este momento, ¿vale? Que es aplicado directamente a videojuegos, donde ya ni siquiera tienes que, que accionar nada. Esta persona está pensando que le está dando la tecla. ¿vale? Esto no es ciencia ficción, esto existe. Esto existe y, y estoy ya casi pasado de tiempo. Vale. Y, y está sucediendo y de aquí a cuatro o cinco años esto será un... Un hardware que tendremos por ahí que nos ayudará a crear o a hacer muchas más cosas. Entonces, bueno, motores de videojuegos, voy a pasar rápido porque ya lo hemos, ya lo hemos repetido un poco de, de cuál es la posibilidad, pero sobre todo para la gente de videojuegos se abre una, un mundo increíble que es cómo llevo esto al audiovisual. Pixotope es un sistema que lo que hace es traquear las cámaras y tú en Unreal en concreto pues te, te montas los fondos interactivos o, o, o lo que quieras. Lo están utilizando un montonazo en, en, en televisiones pues para, para crear contenidos como no de realidad aumentada, pero, pero mucho más interesantes. Eh, ¿Qué pasa? Ahora mismo hay un déficit de profesionales de esto. No hay gente que controle de Unreal para, para todas las producciones que se están haciendo de este tipo. ¿no? Y, y esto es una, una forma nueva pues de, 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 de generar contenido audiovisual. Pero luego, aparte de PixTop, que es un sistema, tenemos la virtual production que están llamando, que son básicamente esto. O sea, estamos cambiando los cromas por pantallas enormes de LED, muy unos LED con muchísima definición. Entonces, tú lo que haces es grabar contra una pantalla. A ver, seguramente aquí en la sala has visto Friki y si habéis visto Mandalorian. Pues eso, los fondos de Mandalorian y cosas así, pues lo han hecho de esta forma. Y precisamente son los motores de render videojuegos, en concreto Epic. Eh, con Unreal, los que, lo que están liderando este cambio. Porque la ventaja que tienes es que tú generas ese entorno así, o sea, en, en, en el entorno del, del Unreal, pero tú puedes mover la cámara y se corrige. O sea, todo eso que estáis viendo ahora, vais a ver en, en, en breve que es unos paneles de LED detrás. Pero no, 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 no empiezas a diferenciar ya entre lo que es real y lo que es en esa pantalla LED y lo que está hecho en Unreal. ¿Vale? Y la tecnología VR también lo que está facilitando para hacer scouting. O sea, los directores les ponen las gafas de VR y dicen: No, no, espérate, ponme una piedra aquí, ahí me pones un edificio. Y el señor que está pegado con Henry, o la señora dice: Aquí y aquí. Perfecto. Entonces, está cambiando un poco la, la, forma, la forma de crear contenidos. Y aquí, o sea, de verdad, conozco a las tres empresas que están haciendo más temas de virtual producción en España. Y las están pasando canutas para encontrar buenos perfiles de Unreal para poder integrarlo en esto. Y los que estoy más preparados son la gente de videojuegos. ¿vale? Bueno, el hype del momento, que ya no, vale, que son todo el tema de, de metahumanos, de, de cómo podemos generar nuestro, nuestro avatar de forma realista para meterlo en los videojuegos. Pero ya no es meterlo en los videojuegos, es meterlo aquí, en los metaversos, que este es el, este es el futuro, realmente. Es lo que, lo que está pasando. Cuando Sony invierte mil millones en algo, es porque algo está pasando por ahí, ¿no? Y que es un metaverso, pues al final es como un, un sandbox, un videojuego enorme que está ahí y que tú te vas a meter en ese mundo virtual, ¿no? Que a efectos prácticos es lo que viene siendo Fortnite o viene siendo Roblox, o sea, son videojuegos que han subido ya a otra categoría donde es un mundo muy abierto y donde pasan cosas. No solamente estás matando, vale, que tienes aparte, o construyendo cosas, sino que eh, están pasando cosas, ¿vale? Estos Roblox, como que te haces un concierto ahí, ¿vale? Un concierto con 27 millones de asistentes. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Pero todo eso hay que hacerlo. Y la gente que lo tiene que hacer, por un lado, es gente que sabe programar, gente que sabe de, de motores, pero sobre todo hace falta muchos creativos y creativas, porque esto tienes que contar historias, o sea, es storytelling al fin y al cabo y ya está porque me he pasado de tiempo pero bueno quería daros como una visión muy general de por dónde están yendo las cosas vale que son las típicas charlas inspiracionales estas de mierda que no me gustan pero también de experiencias propias que hemos tenido y cosas que hemos testeado de verdad no y, y todo está cambiando mucho y estos cambios son traumáticos pero también hay que atreverse un poco a hacerlo y esta relación que hay entre animación videojuegos y tecnología lleva ya tiempo y está, ha venido para quedarse. Así que bueno, pues eso, que muchas gracias. Has comentado al principio en, con el tema de Quill. Que si usasteis la, las Oculus. Hay, bueno, hay, hay, muchas veces hay incompatibilidades entre, entre modelos y, y modelos de gafas. ¿Funcionaría bien con las, con las HTC Vive? Pues ahora sí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sabrás que Oculus es de Facebook, Quill era de Facebook, ahora ha vuelto a las manos del creador, que es español, es una productora independiente, o sea, es una, una empresa independiente. A día de hoy solamente funcionaba en Facebook. ¿Vale? Pero esto eh, en, el, en el roadmap seguramente puede estar. Y Quill es un programa, o sea, nosotros lo elegimos porque después de testear todos y desde el punto de vista de que lo iban a utilizar artistas, nos resultaba el más cómodo, el más fácil ¿no? de, de la curva de aprendizaje. Que, que son todos muy rápidos, o sea que te pones y si tú sabes pintar enseguida le coges el tranquillo. Pero es que hay muchos programas, o sea, Tilbras, eh, están también Tibori, que está más orientado a animación, y, más, y van a salir muchos más, porque ninguno ninguno es un paquete completo. O sea, algunos cogean más en animación, otros más en modelado, pero sí, o sea, eso se va a estandarizar, no, no creo que haya mucho problema. Bueno, pues me bajo. Es que soltar esta chapa a las 4 de la tarde, pues la gente está como está. Muchas gracias. Bueno, que sepas, José Luis, que a mí una chapa no me ha parecido, aunque sea a las 4 de la tarde. Me ha parecido súper interesante. Vamos, está claro que necesitamos unas segundas jornadas, clarísimamente, ¿no? Bueno, nuestra siguiente, nos, perdón, nuestra siguiente ponente es Arancha Mariscal. Ah, aquí estamos. Vale. Bueno, Arancha nos va a contar un poquito dónde está el videojuego dentro de Tabacalera, ¿vale? Es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona. Cursó estudios de Geografía e Historia en la Universidad Pública Vasca. Posgraduada en Gestión de Recursos Culturales por la Universidad de Deusto y Documentación Digital por la UOC. Puso en marcha y dirigió entre 1990 y 2009 en Pelar Documentación a Centro A para incorporarse seguidamente al equipo de Tabacalera. Desde 2009 a 2020 ha sido responsable de Ubic Biblioteca de Creación en Tabacalera y actualmente es la responsable de MediaLab Tabacalera, proyecto surgido a partir de la fusión de Ubic Irick perdón, perdón. Y aquí os la dejo. ¿eh? Seguro que nos vas a contar también un montón de cosas interesantes. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros y como veis yo de videojuegos poco, eh, de programar y no es ese en mi mundo, pero como veréis todo surge a raíz de la reflexión de qué lugar tiene que tener el videojuego en un centro de cultura contemporánea, un centro de producción de cultura contemporánea abierto, abierto a todas las personas. Antes de nada, agradecer a todos los que habéis organizado estas jornadas, a Ana, a Jesús, a todo el equipo y también a todos los que estáis aquí, que como ha dicho mi compañero anterior, hay que tener mucho valor ya prácticamente a la hora de la siesta. Pero bueno, ánimo e intentaremos ser breves. Bien, eh, mi objetivo, el objetivo que tengo en este ratito es presentar la narrativa que hemos utilizado del videojuego con el videojuego y de la creación digital dentro de Tabacalera durante estos años. Eh, la aportación que quiero hacer esta tarde es eh, utilizar una pequeña historia, un, un rápido recorrido de qué es lo que ha ocurrido en Tabacalera en torno y con y desde el videojuego. Y, y enseñaros pues, eh, dónde estamos y lo que puede ocurrir y cómo de manera natural se puede eh, incluir, insertar, desarrollar, disfrutar del videojuego y de la creación digital en un centro cultural abierto a todas las personas. Pero bueno, me centraré en unos hitos concretos. ¿eh? Eh, Supongo que conoceréis Tabacalera, pues, eh, es un centro de cultura contemporánea que abrió sus puertas en Donosti en 2016, donde se desarrolla un proyecto cultural a la vez de que cohabitamos diferentes instituciones culturales, como es el Festival de Cine, Instituto Echepare, Filmoteca Vasca, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el centro cultural, eh, eh, el objetivo que tenemos es trabajar el pensamiento y la cultura contemporánea como centro de creación, como centro de experimentación y también como centro de disfrute. Está abierto a todas las personas, a toda la ciudadanía. Eh, hay áreas eh, más restringidas a la creación artística, como pueden ser eh, las estancias de artistas eh, por convocatorias, etcétera, pero hay otros, otros, otras áreas como ha sido hasta ahora tanto el Laboratorio de Cultura Digital y Ciudadana, IRIKI Labs, como ha sido UBIC, la Biblioteca de Creación, que ahora nos hemos fusionado y somos Media Lab, con su biblioteca y con su laboratorio, donde la entrada diaria de personas es incesante. Es un espacio abierto, grande, donde entra quien quiera y donde, como veremos, tienen diferentes posibilidades. Pero en Tabacalera también nos gusta jugar. Bien, el primer hito eh, que os quiero presentar eh, ya son muchos años, eh, 2011, cuando la, las instituciones estaban pensando y estábamos pensando qué es lo que tenía que ser o podría ser Tabacalera. Y eh, en un momento se hizo una unión para empezar a prototipar eh, este proyecto. Eh, entre Artelecu y Tabacalera, entonces creamos el centro de creación Artelecu y Tabacalera y el proyecto transversal que, en plan, en el que planteamos entre todos los que estábamos en aquel espacio, en aquel proyecto, era eh, reflexionar y trabajar en torno al videojuego. ¿Mm? Videojuego. Eh, no sé si os acordáis vosotros, octubre ocurrieron unas inundaciones terribles en Donosti, Artelecu se nos inundó, la mitad del material eh, desapareció, pero teníamos este proyecto y decidimos seguir adelante, aunque no fuera en el propio espacio de Artelecu, que era como habíamos previsto. Bien, entonces ya os digo que Creamos, os, re, habíamos planteado esta, esta iniciativa, este evento de Holasean. Eh, era un reto, se trataba un poco de hacer un planteamiento transversal de, reflexor, de reflexión en torno al videojuego desde diferentes áreas. Eh, Planteamos una reflexión sobre la realidad en la que el videojuego había ido adquiriendo una presencia cada vez más importante en diferencias aves culturales y sociales, partiendo de áreas más convencionales como era el ocio y la formación y cómo estaba llegando y había llegado, sin duda, el videojuego ámbitos como la salud, sanidad, educación, etcétera. Aquí, aquí vemos, bueno, bueno, era una actividad encaminada a trabajar en torno a los ejes de las claves de la cultura y lo queríamos hacer de, y lo hicimos de manera transversal. Eh, por un lado había unas jornadas, digamos, eh, tipo formato conferencia, en paralelo teníamos talleres también. Eh, eh, y utilizábamos y reflexionábamos teniendo como eje central el videojuego, pues el videojuego desde su realidad, eh, desde el cine y la audiovisual, la incorporación de los videojuegos a, lo que, a las bibliotecas, eh, el, el juego y el videojuego como plataforma de aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Mm? He cogido un poco de, 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 de la publicación que teníamos. Eh, si sí, cualquiera que pueda tener interés sobre todo aquello que se reflexionó, se pensó, se planteó, se discutió, se, se prototipó, eh, está dentro de nuestro archivo: todas las grabaciones, todas las conferencias, todas las publicaciones. Y si alguien tiene interés, dejar esta, esta presentación, que están todos los enlaces a las diferentes fuentes de, de información. De formación profesional, como entenderéis. Pero ese fue el primer hito, y la verdad es que estuvo muy bien porque considero que fue el primer proyecto que el equipo de trabajo de, de, este, de esta institución lo, lo pensamos de manera transversal. No era que la biblioteca pensaba de un lado, por un lado, el laboratorio por otro, la unidad de cine por otro, las exposiciones por otro. Todos teníamos ese elemento de videojuego y el juego para. Eh, trabajar. Una segunda, un segundo punto, un momento de reflexión en torno a los videojuegos vino en 2013. Las obras del edificio de adecuación de la antigua fábrica de tabaco iba avanzando y mientras, bueno, con, como siempre ocurren estas instituciones con idas y venidas y diferentes direcciones y direcciones tanto direcciones de estructura como direcciones del propio proyecto cultural seguíamos trabajando pues el equipo que estábamos dentro los mmm, sí, los que estábamos pensando en, en los contenidos y en ese momento mi responsabilidad era la de definir Rubik la biblioteca que en ese momento era media eh, mediateca de Tabacalera y lo que teníamos muy claro era que el videojuego era un elemento indiscutible de una institución como esta y también de la biblioteca, que tenía que entrar de manera tan natural como estaba el libro o como estaba el cine o como podía estar cualquier otro contenido. Pensar que estamos hablando al poco tiempo de, haber, de que se aprobara también la ley en la que se reconocía que el videojuego era un contenido cultural. ¿no? Entonces… Éramos claro, bibliotecarias, mucho de videojuegos tampoco sabíamos, con lo cual lo que hicimos es juntarnos con gente que sabe y creamos un pequeño grupo asesor, que es agradable también volver a reencontrarnos después de un tiempo. Eh, y tuvimos unas sesiones de trabajo intensas, antes justo comentábamos con, con Arturo. De esas sesiones de trabajo salió un documento que era propuesta sobre la función de Mediateca de en el ecosistema del videojuego de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra. Y fue un trabajo que todavía es actual. Como veréis luego, todavía hay mucho y más para hacer. Eh, aprendimos muchísimo. Y consecuencia de esta reflexión es lo que hemos ido trabajando posteriormente. Dentro de esta propuesta veis que, bueno, eh, había fomentar la participación y acceso al videojuego a toda la ciudadanía, en eso nos hemos centrado, ya veremos. Hacer un esfuerzo por encontrar, recopilar, conservar y dar visibilidad y acceso a la producción local, que nadie sabíamos qué había y dónde. Acceder al apetito, eh, al apetito del ciudadano por otros tipos de tendencias dentro del, juego, del videojuego, más allá de los best sellers, etcétera, etcétera. ¿Mm? Tratar como prioridad las dinámicas que llevan a conseguir que los ciudadanos aporten sus propios videojuegos. ¿hmm? Crear estructuras de, de creación, etcétera. ¿no? Considerar importante el desarrollo de un espacio de prueba-testeo. Para nosotros eso era muy importante, algo que no hemos logrado, sobre todo porque trabajamos mucho también en el concepto de prototipo, prototipado, prestar atención a la relación de los videojuegos con perfiles profesionales y el videojuego como sea habilidad laboral. Lo que sí es cierto que lo que se recogió aquí era tantas necesidades que se detectaban en ese grupo de trabajo que iban a más allá de, de aquello que nosotros podríamos eh, abarcar pero que estuvo bien reunirnos y recopilarlos en un documento y si alguien tiene ganas de tirar con eso para adelante y actualizarlo y demás, eh, os paso también el documento para, para trabajar. ¿Mm? Y en ese mismo grupo de trabajo, dentro de toda esa reflexión que se hizo, ese resumen que os he planteado, sí se plantearon propuestas sobre qué actuaciones o qué tareas o qué funciones o qué proyectos se podían comenzar a, a desarrollar. Y veis aquí mapear el, el producto y las empresas, hacer la historia del videojuego, llegar a un seguimiento de conversaciones en Twitter sobre los videojuegos, referencia de formación, plum, plum, se hizo un gran un listado, estamos hablando de hace 10 años, ¿verdad? Y eh, hay que decir que nosotras, desde Ubic, sobre todo, nos lanzamos con las dos primeras y son las que todavía, bueno, están en vigor. Mapear el videojuego. Minimap es el proyecto que, que tenemos. Si puedes, justo... Bien. Eh, ¿Qué es Minimap? Minimap es una base de datos donde recogemos los videojuegos que se han creado en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en eh, Navarra. Y eh, la idea era recopilar toda esa información porque no se sabía ni qué había, ni qué hay, ni quién se dedica a ello, ni dónde están. ¿Mm? Es un proyecto colaborativo al que nosotras seguimos dedicándole una media jornada de trabajo. Todas las semanas durante todo este tiempo. Entonces, eh, en este momento, bueno, tenemos videojuegos eh, recogidos desde el 85 al 2021. Tenemos información de 444 videojuegos en esta base de datos que es trilingüe. De estos 444, 121 están creados o traducidos a la euskera. Eh, los contenidos, cuando hay contenido, cuando está el videojuego en sí, está con licencia libre. Es un proyecto de vocación cooperativa porque bueno, cualquiera puede tomar parte. Eh, y más allá de videojuegos comerciales, se recogen todos aquellos que pueden estar creados en encuentros locales o incluso internacionales, como pueden ser en las Euskal eh, Encounter, en diferentes jams, etcétera, etcétera. Eh, si en un principio nos centramos en eh, recopilar aquellos videojuegos creados... Eh, geográficamente en el entorno que hemos dicho, también estamos recopilando aquellos que se hayan podido crear fuera, pero que hayan podido ser traducidos o directamente, en el, o sea, ya no centrándonos en el espacio geográfico. Si alguien entra en el mapa y va ampliando, verá que bueno, en América tenemos eh, algunos videojuegos, otros en, en otras zonas geográficas. Eh, bueno, si tenéis interés, está ahí esta información. Hay que decir... Que hablo de memoria, creo que hace un par de años la Biblioteca Nacional Española comenzó con el proyecto de recopilar, recoger los videojuegos creados en el Estado, porque era un, un tipo de documentación, un, un tipo de creación, creación que se estaba perdiendo, no se recopilaba. Y nuestra base de datos eh, y nuestro trabajo fue una de las bases para que pudieran empezar a trabajar. Y cada X tiempo les, les exportamos aquello que nosotros hemos recopilado. Y que también una base de datos simple, porque es sencillo pero, y no es de gran volumen, pero sí en cuanto al territorio y sí en cuanto a la realidad a la que responde, pues ya también es, se, utiliza, se utiliza como fuente de información para diferentes artículos y dif diferentes investigaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde lo pequeño... Y, y desde lo local se pueden hacer unas aportaciones imprescindibles, sobre todo de este ámbito del videojuego. Y podríamos hablar ya hoy día también de todo lo que es la creación digital, eh, que si no eh, tiene mucho riesgo de, de perderse y de que no sepamos después dónde poder reencontrarlo. ¿no? Y como os digo, seguimos trabajando en este proyecto. Eh... Y el segundo proyecto con el que sí nos lanzamos y sí llevamos a cabo también fue hacer la historia del videojuego del videojuego vasco desde el 85 al 2009, gracias al trabajo que llevó a cabo Julen Zaballa, sobre todo partiendo desde la pregunta de cuál es el primer videojuego que se ha creado, ¿no? Eh, tenéis aquí la información, también la publicación y yo creo que, que es un trabajo que desde nuestra pequeñez o desde lo que podíamos aportar, pues bueno, pues ha estado bien. Eh, es una, yo creo que es una contribución también que, que pudimos hacer desde a, aquella reflexión. Bien, en 2016, 2015, eh, septiembre, Tabacalera abre sus puertas. Y en 2015-14 Iriki Labs, el laboratorio de cultura digital ciudadana está en funcionamiento. 2016 marzo Ubic abrimos las, las puertas. Era un, es una una biblioteca bueno un poco diferente o bueno donde el planteamiento primero es una biblioteca de ruido, segundo es una biblioteca donde se fomenta el experimentar y el crear con lo cual eh, dentro de lo que son nuestros ámbitos te, temáticos, que son el pensamiento y la cultura contemporánea. Y empecé rápido porque veo que el tiempo pasa también muy rápido. Eh, os voy a expresar o relatar rápidamente cómo se ha incorporado el videojuego de manera natural en nuestro día a día y cómo tiene su proyección en diferentes, en diferentes líneas de servicios, digamos. Tenemos lo que llamamos el rincón de videojuegos dentro del área de cultura digital. Es un espacio donde hay videojuegos, hay un espacio donde hay bibliografía, ya veremos, sobre videojuegos, en un espacio donde puedes jugar a videojuegos donde puedes llevarte videojuegos en préstamo a casa y también consolas, porque si no tienes la consola no te sirve nada el videojuego, donde también hay puestos en los que puedes ir creando videojuegos, donde iniciamos a la ciudadanía en ese descubrimiento de qué puedo hacer, por dónde puedo ir. Una de nuestras características es el que el personal que trabaja en Media Lab y está de servicio cara al público, no es personal que venga del ámbito de las bibliotecas, no son eh, bibliotecarios, sino que es, nuestros compañeros son expertos en las diferentes áreas temáticas que trabajamos. Igual que trabajamos el sonido, igual que trabajamos el audiovisual, la fotografía, pues trabajamos el videojuego. Entonces, hay compañeros que saben crear videojuegos, que son, digamos, nuestros frikis, con lo cual... Pueden hacer eh, tras, de transmisores de todo eso a los ciudadanos que llegan en un espacio abierto en el que, como decimos, desde lo, puede entrar todas las personas desde los cero años hasta que el cuerpo aguante. Con lo cual nos encontramos con edades muy diferentes, con conocimientos muy diferentes y con intereses muy diferentes. Pero que en un punto y si nos centramos en el videojuego, pues eh, se va a dar en el videojuego. Puede venir una persona y es que nos ha ocurrido. Quiero regalarle un videojuego a un compañero mío en su cumpleaños. ¿Y cuándo es su cumpleaños? La semana que viene, anda, mira tú qué bien. No, pues bueno, vamos, nos sentamos y te vamos explicando. Claro, no le regaló el videojuego para su cumpleaños, se pasó unos cuantos meses de trabajo hasta que consiguió hacer una peque un pequeño desarrollo, pero fue aprendiendo y mis compañeros le fueron acompañando en ese aprendizaje. Con lo cual vas. Descubriendo también qué es, no solo el consumirlo, sino también qué es lo que puede suponer. Ponemos este, este vídeo. Es un. Bueno, historias de lo que ocurre. Entonces, tenemos en este caso. Porque es bastante grande. Porque necesita mucha fuerza. Caña, venezuela Es malo, bueno. ¿Está muerto el guerrero? ¿O no? Va a morir ahora en su vida. Sí, ¿por qué? Porque si te fijas, él estaba ahí pero ha caído desde ese agujero y le han lanzado. ¿Quién? En este juego no te dicen nada, tú tienes que presuponer casi todo. Son dos usuarios, ¿eh? son dos usuarios nuestros que se han encontrado ahí es lo que ocurre cuando no hay mezcla de edades no tenemos espacios estancos pues él está jugando y se ha sentado el chaval con el bocadillo al lado 3D y diseño de videojuegos en Zeinpro en San Sebastián empecé a venir a Ubi ahora sí de marzo de este año porque mi madre me insistía mucho en venir porque tenía impresora 3D y tal que son cosas que me interesan siempre el diseño cosas por el estilo y yo siempre estaba pues ya iré ya iré y al final viene un día y guau, tienen también Play, yo guau, directo para allá. Y vi que tenían un juego que todavía no había probado, que solo está para la Play. Les, eh, les pedí, eh, ¿me podéis meterle el juego? No sé qué. Y me puse a jugar. Y con eso al final, pues entraba en relación con ciertas personas que trabajan aquí. Y, y al final acabo viniendo casi todas las semanas desde entonces. Yo había dejado la carrera de ingeniería y no sabía hacia qué dirigirme. Entonces vine aquí y me dijo Egoitz, uno de los mediadores de, de Ubic que Él daba como clases de cómo hacer videojuegos y tal, y dije: Ah, pues que me interesaba un montón ir un día. Y entonces estuve un día con él y me enseñó un poquito lo básico de. ¿Cómo se llama? El... Unity, el eh, programa Unity. Y luego a partir de eso también estuvo mirando grados y tal que, podía, que pudiese hacer en Donosti, y eso me llevó después a apuntarme y empezar el grado superior en animación. ¿Para la pata la que ha sido con Marquise? ¿Sabes? ¿Para qué es que pata o la joku? ¿Pasas una. Quitar giro. Quitar giro, controlando la tequila. De vez en cuando vengo y comentamos algo y luego ya. pues... Eh, la conversación va evolucionando. A veces, si no de algún libro que me hayan recomendado y ha le leído después en casa, vengo aquí, lo comento y me hacen ver cosas que en la primera lectura quizás no me habría dado cuenta. Intentar llegar un paso más, igual después de haber jugado un videojuego. Intentar ver qué hay más, eh, hablar sobre ello, luego leer un libro sobre ello, informarme más, puntos de vista de otras personas, que también es muy útil. Los videojuegos no solamente son un entretenimiento, que también es algo que merece respeto y a lo que tenemos que prestar atención en un futuro como al cine, o al ballet, o al teatro. Bueno, pues es un ejemplo ¿no? de, 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 de cómo la abrimos y para nosotros, pues igual que, le, que puedes eh, prestar un libro, animar a, a una lectura, pues eh, el videojuego lo, lo tenemos en nuestro día a día pues, con toda la normalidad. Ah. No sé si le he dado. Bien, pues... Incluso la colección, pues bueno, en este momento hay 271 videojuegos, 52 son de, para público infantil, tenemos un, esas 400, 240 monografías, suscripción en las revistas. Bueno, incluso cuando se entra en el catálogo... Eh, ahí tenemos como colecciones hechas y una colección es videojuegos. Para aquel que le interesa el videojuego entra directamente en esa parte del catálogo y ya navega, navega en esa parte, por ejemplo. Sí que es cierto cuando, cuando empezamos a incorporar nosotros los videojuegos eh, y cuando empezamos a plantear esa incorporación en un, en un servicio público de esta índole, en el Estado apenas había bibliotecas. Creo que contadas con la mano donde se había introducido el videojuego y el juego de manera natural, hoy día yo creo que eso ya se ha superado y en aquel momento también nos supuso tener que reflexionar y adaptar las normas de catalogación al propio formato de videojuego, pues porque no era algo habitual tampoco en bibliotecas. Hoy día ya todo eso es natural. ¿Cómo incorporamos y por qué esta incorporación natural del videojuego en Medialab? Pues diferentes actividades, eh, ya os digo que las puertas están abiertas para todo el público, el público más general tiene acceso a los servicios, tiene acceso a talleres de iniciación, de creación, Subic ahí pongo porque es un taller que se hace semanalmente eh, para chavales de 8, entre 8 y 12 años, y por lo menos uno de cada seis tiene que ver con el entorno del videojuego. Y también hacemos hincapié e intentamos eh, descubrir, que descubran el videojuego, en este caso también públicos que normalmente no tienen ese hábito, o les parece lejano, o eso no es para mí. ¿Mm? Y pues esto, pues igual que antes hemos visto las dos señoras aquellas, pues. Eh, grupos de jubilados que pueden venir a Media Lab y hacemos hincapié, incluso hemos tenido grupos específicos en el que era yo también quiero y entonces era que jugaran a los videojuegos, que descubrieran y que le quitaran ese, un poco ese reparo. ¿no? Eh, también es cierto que poco a poco ya se va avanzando, pero creo que todavía hay mucho que hacer que el, el entorno feo las. Féminas, eh, nos lancemos a crear eh, eh, desde, desde un tu a tú, eh, videojuegos. Nosotros veíamos que en los talleres que solíamos eh, proponer, enseguida se llenaban con chicos, hombres o chavales, y eh, las mujeres y las chicas eran excepción. Entonces dijimos: Vamos a hacer una prueba. Y en uno de los eventos, en una de las actividades, cambiamos el título. Y con solo poner las chicas, también hacemos videojuegos, crea el tuyo, luego en el texto se dice que está abierto a todo el mundo, eso supuso que se invirtiera el número de inscripciones para de, eh, empezar en ese taller. Un ejercicio tan sencillo de, como intentar que, de darle la vuelta. Pues también intentamos trabajar ese, ese punto de vista. Os he dicho que Media Lab es la fusión de esa biblioteca de creación y laboratorio ciudadano y en el laboratorio ciudadano desde sus inicios pues bueno la, ha habido relaciones diferentes con el videojuego este es el Irikimame. Eh, si, si puedes si me dais diez minutitos eh, bueno eh, es un taller es un laboratorio de creación hay diferentes grupos grupos abiertos diferentes. Eh, no sé, no, el, el, no ese es ese el vídeo, es eh, no es el vídeo, ¿eh? Si sí, dentro de Irikimame le puedes dar al eh, a él. sí, sí te da. Bueno, eh, en este laboratorio hay diferentes grupos colectivos que van creando diferentes proyectos. Eh, en este caso, Irikimame, si quieres clicar en el verde, eh, sí, es para, bueno, en este caso no es el videojuego en sí. Pero un grupo decidió diseñar, eh, no es algo novedoso, porque eso tienes kits también que lo puedes montar, pero decidieron diseñarlo, montarlo. Y lo más interesante, si vas bajando, que es lo que hacemos con los proyectos, es que tienes la posibilidad, y esto está publicado, de paso a paso también poder crear el tuyo. Entonces, si clicas en materiales, te decimos qué materiales se necesitan, qué herramientas, cómo cómo hacer todos los pasos y cómo crear todo. Pues dentro de lo que trabajamos en Medialab, pues en este caso pues dije, mira, pues la Irikimame tiene que ver con el videojuego y luego también eh, se crean. Este fue el primer prototipo, que creo que fue de 2015, y posterior se han ido haciendo diferentes prototipos. Pero bueno, ese, ese conocimiento que un grupo de ciudadanos ha ido creando en nuestro laboratorio lo hacemos público y lo hacemos accesible y está a disposición de, de aquel que quiera. Vale, si quieres pasamos ya a la presentación. y también dentro de medialab tenemos los proyectos plaza que son proyectos dentro de los ámbitos en que trabajamos eh, que presentan los ciudadanos en torno a una temática que les pueda interesar que desa deciden desarrollarlo. Y en este caso, y en torno a la capitalidad cultural de 2016, fue la creación de Endonos Citrón, donde, entre otras cosas, lo que se quería construir fueron las recreativas, cargarlas y, en paralelo, se hizo todo un programa de actividades y demás. Eh, se han ido haciendo diferentes versiones, mejoras, las máquinas han estado luego abandonadas en un rincón y con la excusa de la exposición de T-Game las volvimos a reconstruir. Y eh, en este momento están en la entrada de Media Lab, eh, utilizables y están en marcha y tienen un éxito terrible, que incluso la gente metía monedas por el agujerito, y nos estropeaba el ordenador y tuvimos que tal, eh, bloquear eso, de no, no, que están abiertas. Lo que sí nunca hemos llegado y es de los temas pendientes, es a tener una curaduría. En el cual pudiéramos decidir eh, un videojuego concreto cada mes, un poco eh, dándole ya otro otro marco. Es una de las muchas tareas pendientes que, que tenemos. Pero bueno, está muy bien. Sales del ascensor y en este momento tienes las máquinas. Eh, bien. Y también como Media Lab y como Tabacalera y creamos contenidos. Eh, el enlace está ahí, es eh, bueno, eh, creamos. Eh, videotutoriales, eh, no son videotutoriales, bueno, de diferentes ámbitos, ¿eh? pues desde crear un fanzine a cómo trabajar el sonido el doblaje, etcétera y también cómo crear videojuegos, y no son nada, no, no hacen una aportación en cuanto a contenido, porque de esos hay 50.000, pero eh, como institución lo que hacemos es que todos estos eh, videotutoriales que creamos, los creamos en euskera, que es en lo que no hay. Entonces, bueno, es nuestra aportación. O tal y como vemos abajo selección bibliográfica en The Game, por ejemplo, pues si la el, eh, en la exposición de The Game, en torno al videojuego, pues lo que hacemos esas selecciones bibliográficas eh, y de contenidos. Un poco en qué trabajamos. Este último año tuvimos la exposición de The Game en Tabacalera, donde también otra vez nos volvimos a reunir las diferentes áreas y los diferentes departamentos, igual que hicimos antes en Jolasean, ¿no? Y el trabajo que se hizo no era tanto en vamos a pensar sobre el videojuego, sino qué es lo que ha generado el videojuego y cómo tenemos el videojuego incrustado en nuestro día a día, ¿no? Y cómo se ha utilizado y se utiliza el videojuego en nuestro pensamiento. Eh, diario, ¿no? Un poco esa reflexión, ¿no? Desde un elemento de ser un elemento de diversión, jugar y demás, como ya está siendo un y es eh, hace mucho tiempo un elemento de entrenamiento, tanto profesional como entrenamiento para la guerra, o como también estos artilugios, ya si vamos ya a los drones. Eh, son elementos que se utilizan para, hacer, para batallar sin estar presentes. ¿no? Entonces, un poco eh, era coger la, el videojuego como excusa para hacer toda esa reflexión y esa, eh, esa realidad en que ya no hay una diferencia, en lo, antes también hablaba, cada vez menor en lo que es real y lo que es virtual y cómo se, va a dar, eh, se está dando esa fusión. Lo estamos haciendo de manera natural, pero un poco reflexionar, pensar un poco en, en, en este ámbito. Y para terminar, a continuación de The Game, tuvimos el, los encuentros de Inmaterial. Era un poco ya para seguir esa reflexión que habíamos iniciado con la excusa de, digamos, de la exposición de Tabacalera de The Game. Es cierto que este otoño hemos hecho una convocatoria, un concurso de, eh, de proyectos de material donde hay, ya se da esa hibridación ¿no? entre la, el videojuego, qué es videojuego, qué es creación digital. En el que hemos queríamos, en principio, habíamos pensado trabajar eh, tres proyectos. Eh, como se han presentado muchos y buenos, son cinco creadores los que van a estar trabajando las próximas semanas y ya es una rueda que año a año vamos a seguir trabajando ya esta reflexión y esta línea de trabajo de inmaterial de, de lo que es creación digital dentro de, de Media Lab. Y para terminar justo esto, que bueno, este es una de las, bueno, yo creo que... Contextualiza bien lo que queremos trabajar y lo que estamos trabajando en este momento en Tabacalera en, en este entorno, y ese es un vídeo propuesto por Luca Carruba, que es parte de, de, de nuestro grupo de, de Inmaterial. Lo analógico y el digital. Estas son algunas de las dicotomías en torno a las cuales se ha construido el pensamiento de la era moderna y que, después de varios siglos de reiteración, entran en colisión. Asistimos a una puesta en crisis de la condición moderna, de las ontologías que han guiado no solo las estéticas del yo, de los cuerpos, de las posibilidades humanas en su conjunto, sino en una reorganización molecular de nuestra condición de vida en este planeta. En una batalla para el dominio del territorio, terminado un primer ciclo de expansión espacial, nos adentramos ahora en una acción implosiva con el objetivo de extender nuestro sistema nervioso central a escala global. Lo micro se hace inmenso, mundos de datos e información que viajan en nuestros bolsillos. Al mismo tiempo, la materialidad de lo intangible asume cada día más peso, ocupando una colección de no lugares planetarios, desiertos, mares, glaciares que invierten la relación tradicional entre el centro y periferia. En una realidad donde el cuerpo se aumenta constantemente gracias a extensiones tecno-operativas marcando las formas de un distanciamiento social que navega entre lo impuesto y lo deseado, las máquinas representan, en los sueños distópicos de una realidad sin futuro, los nuevos cuerpos de una humanidad regenerada. Y eso es. Pues muchas gracias. Eso es lo que hacemos en Tabacalera en torno al videojuego. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Buenas, muchas gracias por la charla, súper interesante. ¿Qué proyectos habéis seleccionado? Eh, estos cinco que comentabas, ¿puedes comentar un poco cómo son o, o qué estáis buscando? Yo no los controlo muy bien, justo hemos hecho ahora la pero ya te los ya te los enviaré. ¿eh? Eh, pero bueno, son proyectos pequeños donde la idea era gente, sobre todo, gente que se está in iniciando en esta creación digital que no solo es en pantalla, pero a veces si sí es en pantalla también tiene una fisicidad y pantalla, eh, que tuvieran un, una oportunidad, un tiempo, una, un presupuesto para poder desarrollarlos. Eh, la idea es, eh, es que estoy mezclando diferentes proyectos y entonces no lo quiero, pero... No quiero meter la pata porque me, me podía matar a aquellos que han presentado los proyectos, ¿no? Pero eh, te los voy a enviar porque me ha, me ha recordado mucho al trabajo que habéis presentado, has presentado antes ta, eh, también, y la idea es sobre todo, en el fondo, es dar un marco eh, en el que creadores de este mundo digital eh, en relación con, con el arte, tengan esa oportunidad y un espacio para poder hacer, igual que pueden haber residencias artísticas de otro tipo, poder ir lanzando este tipo también de pequeñas residencias en este, en este ámbito. Entonces, esa es, eh, esa es la idea. Eh, y lo mejor lo que, lo que haré es enviarte lo, los proyectos que yo creo que son interesantes, ¿no? porque hay algunos bueno, en el que... La experiencia que se pretende vivir, eh, por un lado está la presentación en pantalla y por otro lado eh, tu ubicación física eh, única en el espacio y que vamos a hacer también como en un centro cultural eso se pueda desarrollar, ¿no? O sea, tiene también esa, esa parte, digamos, artística o de creación contemporánea. Entonces, eh, si estuviera mi compañero Ibai te los explicaría perfectamente, pero lamentablemente estoy yo, ya lo siento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y retomamos los proyectos a la hora que está previsto en el programa. Gracias. Jesús, Jesús, ¿qué más? Sí. ¿Ya estamos acá? No, vale, porque yo ver un poquito le dejo a ahí. Ah, sí, pero, ah, vale. Sí. Bueno... bueno. Vale, vale. quita la mascarilla y está bien. Si lo pones así... No? Pues, ¿sí lo pones así? Sí. Por lo menos aquí. ¿Sí? Vale, bueno, eh, continuamos con la jornada. Después de las dos charlas que acabamos de escuchar, interesantes y complementarias de alguna manera, el eh, planteamiento innovador de José Luis Farias y toda la labor de divulgación y de mediación que hacen en Tabacalera y que es tan interesante, empezamos ahora el segundo bloque de, de la tarde. Y hay un tercer bloque que es la, eh, la mesa redonda que tendremos cuando termine la presentación de los tres proyectos que empiezan ahora. Eh, el primero eh, presenta a Navarra el proyecto de las One Breath, que fue seleccionado por los tales de la PlayStation. Lo presentan Juan Carlos Maez tú y Eneco Zubiaorre, eh, profesor y alumnos de Crea Navarra y además ya Eneco con su propia empresa. A continuación, de, creo que es de WePlay, eh, Josu Recalde presentan sus proyectos de gamificación. Y en tercer lugar, de la alumna, Amalia Ortiz, eh, nos hablará de. de el, el título del proyecto es Computación Afectiva: ¿Cómo utilizar las emociones para mejorar la interacción con las máquinas? Así que os dejo el paso y. Eh. Hola, eh, buenas tardes. Antes de dar paso al verdadero protagonista, que es EnECO y veo que es su equipo de, de desarrollo, que agradecemos vuestra presencia, eh, me gustaría destacar que este eh, es un proyecto que no se ha iniciado en un estudio de videojuegos, es un proyecto que se ha iniciado en las aulas de, de Crea Navarra, cuyo objetivo principal estoy convencido que era como de entrega de un proyecto fin de estudios y que es de valorar que hayan llegado, eh, eh, poniéndose en la situación que son, eh, ahora son es alumnos, pero eran unos, unos alumnos que hayan conseguido llegar donde han llegado. Creo que esto lo que demuestra es que en Navarra tenemos eh, talento, y no solamente talento, porque yo creo que tan importante como, como el talento, también es una disciplina, eh, una ilusión y un compromiso. Si unimos todo ello, lo que nos ha dado es el resultado de este proyecto que, que lo han elaborado, eh, repito, ahora ya lo que son los exalumnos. Yo eh, personalmente agradezco estas jornadas porque estoy convencido que estas jornadas van a dar lugar a que gente como eh, Eneco y su equipo, que estoy convencido que vais a seguir realizando varios proyectos y varios videojuegos, que no tengáis que salir fuera de Navarra y que eh, os podéis llegar a crear estudio, un estudio, o bien trabajar en unos estudios ya que se consoliden aquí en Navarra, y que os deseamos toda la suerte del mundo en vuestra etapa. Así que doy paso a Eneco, que os va a presentar el proyecto. Gracias. Hola, eh, yo soy Eneco, como ha dicho Juan Carlos, ex estudiante de CRANAVARRA. Estamos aquí todo el equipo y, bueno, primero de todo, dar las gracias tanto al gobierno como a Cranavarra que nos haya dado esta oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo, tanto yo como mi equipo, eh, con One Last Breath. ¿Me puedes poner el vídeo, porfa? Primero de todo, me gustaría enseñaros un poco lo que es One Last Breath con un vídeo, un vídeo con el que nos presentamos, con el que se hizo oficial que One Last Breath, eh, en concreto Munatic Studios, como nos hacemos llamar hoy en día, que estábamos trabajando junto a PlayStation Talents. Bueno, y es con esto con el que se hizo oficial que el equipo de Munatic Studios estaba trabajando conjuntamente con PlayStation Talents. Más adelante os comentaré un poco cómo fue este, todo este proceso y tal, pero primero me gustaría que conocierais un poco lo que es One Last Breath. One Last Breath es un videojuego de aventura, puzzle, con tintes de plataformeo. Eh, nos ubicaremos en un mundo donde un mundo muerto que ha pasado algo, no sabemos lo que ha pasado, es nuestro trabajo para el que quiera saber lo que ha pasado, donde la poca vida que queda, la poca naturaleza que queda, haciendo honor al título, nosotros nacemos de ella, ya que somos el último suspiro, somos la última oportunidad de lo que es la naturaleza y como tal representación tendremos que viajar por este mundo para saber lo que ha pasado. A la hora de hablar acerca de, de One Last Breath, siempre nos gusta destacar cuatro palabras, cuatro palabras clave, que fueron el inicial que inició todo, tanto como las palabras clave que siempre están eh, presentes en el desarrollo. Estas palabras eh, son el renacimiento, el renacimiento que el jugador va a dar vida en este mundo, es el viaje que va a hacer el jugador durante todo el transcurso del videojuego. Es un videojuego bastante emotivo porque nos encontraremos en situaciones que nos que harán estremecer nuestro corazón al ver en qué estado se encuentra este mundo, pero a la vez será un videojuego intenso, ya que no somos lo único que queda en este mundo y habrán criaturas que nos querrán dar caza. Con este videojuego, desde el principio, queríamos, desde nuestro punto de vista, no lanzar un mensaje desde el ámbito serious game. Esto no es un serious game, no queremos educar a los jugadores, ni tampoco queremos dar nuestro eh, punto de vista de una parte moralista, sino es dar cómo creemos o cómo nosotros vemos la relación de hoy en día que está pasando con el humano, con el ser humano y la naturaleza. Es así como la mayoría de las obras siempre se enfocan en lo mal en que estamos, dan este mensaje de forma muy negativa, y nosotros queríamos darle esto una vuelta y queríamos enseñar que todavía queda esperanza en que el, el, tanto el ser humano como la naturaleza podamos convivir entre nosotros. Para esto, y es que es un videojuego, hay una interacción, eh, el jugador deberá hacer muchísimas cosas, entre ellas tendrá que escabullirse de los enemigos, nos caeremos de sitios, tendremos que saltar de riesgo en riesgo, tendremos que interactuar con diferentes máquinas que hagan diferentes funciones, pero lo más importante de todo, y es que lo que llevamos diciendo desde el principio, somos la representación de la naturaleza, y como tal nosotros podremos llegar a influir en la naturaleza en que nos rodea. No solo mientras vamos andando haremos que el mundo florezca, sino también tendremos la habilidad de poder manipular la naturaleza a nuestro antojo. Es así como, por ejemplo, aquí podemos ver, no sé si se llega a ver muy bien, podremos controlar las raíces que subyacen debajo de la Tierra para poder crear puentes, deshacer puertas, crear nuevas puertas, etcétera. Pero ¿cómo hemos empezado? Como bien ha dicho Juan Carlos, empezamos de, empezamos de la Universidad de Granada, pero ¿cómo fue el inicio de todo? ¿No? Porque esto no sale de la nada. El verano de 2020, que ya estábamos entrando en el último curso de lo que sería nuestro curso de Navarra, eh, como siempre teníamos que hacer un trabajo de fin de grado, que suele ser en hacer una demo, no hacer un juego completo, pero sí hacer un juego jugable que se, podrí, que se pudiera mostrar al público. Y es así como desde el principio lo teníamos muy claros, muy muy claros, que queríamos hacer un videojuego del que realmente estábamos orgullosos. No eran nuestras vistas, no eran nuestros objetivos tener una calificación alta en el trabajo de fin de grado. Nuestro objetivo siempre ha sido y siempre va a ser, nada ha cambiado desde entonces, hacer un videojuego que realmente des, dentro de 10 años miremos atrás y digamos, oye, pues estoy orgulloso de haberlo hecho. Y es así como empezó la conceptualización. En ese momento éramos tres personas y hasta hoy ha llovido bastante. Hoy en día somos... Cinco personas que estamos a tiempo completo en el estudio, aunque luego sí que es verdad que tenemos diferentes personas con diferentes colaboradores, incluso alrededor del mundo, que nos está echando una mano en diferentes áreas que creemos que necesitamos ayuda. Nos gusta presentarnos ya no solo como trabajadores que trabajamos y nos olvidamos uno del otro en nuestro tiempo libre, sino que nos consideramos amigos. Algunas veces esto suele ser un poco inconveniente, pero en nuestro caso... Puedo asegurar que esto está siendo más algo positivo que algo negativo. Somos personas que nos creemos, al menos creemos lo que hemos estado viendo y el feedback que hemos estado recibiendo. Creemos que somos personas con talento, creemos que somos personas que tienen algo de eh, futuro en lo que es esto de la industria de los videojuegos. Y siempre tenemos una lema entre nosotros, entre el estudio que es uno para todos y todos para uno, la famosa frase de los mosqueteros. Eh, ¿Eso a qué nos referimos? Que cuando nosotros trabajamos juntos nos olvidamos de la individualidad de cada uno, todos trabajamos siempre por y para el proyecto y nunca va a cambiar eso. Y como bien eh, sabéis, también somos parte de los PlayStation Talents. De TFG a producto, esto fue un proceso que nosotros no nos esperábamos para nada en un principio y es que... Mientras que estábamos desarrollando, se dio la oportunidad de que podíamos acceder al Festival de videojuegos Fan Series, donde se reúnen tanto desarrolladores, como inversores, como jugadores, y es aquí donde recibimos una aceptación bastante grande acerca del juego en lo que, con lo que teníamos en aquel entonces, que es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Entonces nosotros mismos empezamos a ver nuestro juego ya no solo como un trabajo de fin de grado, sino, oye pues quizás podemos llevarlo al mercado. Y es así como de vuelta a la Fana Sirius, si ya estábamos metiéndole duro al trabajo, todavía quisimos darlo todavía más, todavía sacrificar más. Y es así como fuimos conscientes, de, nos contaron de lo que era PlayStation Talents, una iniciativa de PlayStation España que apoya a los estudios noveles en hacer su primer videojuego para consolas y nos apuntamos y después de pasar ciertos requisitos, pues estamos aquí, estamos dentro de PlayStation Talents. El presente de hoy en día es que seguimos con, trabajando con PlayStation Talents mano a mano todos los días, todas las semanas, todos los meses. Es un trabajo constante para los que estáis desarrollando videojuegos, ya sabéis, que es un trabajo del día a día, que es, que es un trabajo duro, pero que al final es muy bonito. También seguimos teniendo el apoyo de Cranavarra, el apoyo incondicional que nos están dando tanto por parte de comunicación como por parte de recursos, como por parte de herramientas. Estamos eternamente agradecidos a Cranavarra por esta oportunidad que nos están dando. Y también decir que hace dos semanas, por comentar un poco el presente de lo que es WallaceBread, hace dos semanas se presentó por primera vez al público fuera del desarrollo, fuera de los que somos partícipes en el desarrollo, para ver cuál era la aceptación que estaba recibiendo el videojuego. Y podemos decir que la verdad es que estamos muy contentos, tuvo una recepción muy buena y hubo incluso gente que no pudo jugar al videojuego por la cola que teníamos en el stand. Entonces, estamos realmente agradecidos de, lo que, de la aceptación que tuvo el videojuego. ¿Y cuál es el futuro de esto? Aparte de hacer el videojuego, ¿no? El futuro del estudio o el futuro que queremos dar nosotros mismos al estudio es que queremos, obviamente, terminar Juan Las Brez, pero queremos que esto sea el primero de muchos. Queremos realmente asentar un estudio en Navarra porque sabemos que hay talento, como bien ha dicho Juan Carlos, el talento se está yendo fuera. Nosotros no nos gustaría irnos fuera, nosotros nos queremos quedar aquí, queremos aquí asentar un estudio, queremos hacer crecer desde Navarra y decir al mundo que en Navarra también se hacen videojuegos y videojuegos de calidad. Y es así como agradecemos infinitamente este evento que se está haciendo para poder dar voz a todos aquellos desarrolladores que yo no sabía que estábamos tanta gente aquí desarrollando y que es de mucho agradecer eh, que este tipo de eventos nos valgan para poder conocernos entre nosotros y podernos hacer piña para decirle al mundo que estamos aquí. También podemos decir abiertamente y muy orgullosamente que también nosotros estamos hoy en día negociando con empresas internacionales para poder lanzar este videojuego de la mejor manera en que podamos, ya que es así la única manera en que podremos rentabilizar este desarrollo para poder seguir desarrollando más videojuegos en, con el estudio de Munatic Studios. Y con esto, muchas gracias por vuestro interés, por haber venido, y, pero me gustaría, en nombre de todo el equipo, en exclusiva, os queríamos enseñar el tráiler que se verá dentro, -16. De unas, dentro de unas semanas en PlayStation Talents. Nos han dado permiso, así os podemos enseñar un poco el adelanto de lo que se va a enseñar dentro -16. de un mes y algo, y esperamos que os guste tanto lo que nos ha gustado a nosotros, tanto hacerlo como verlo, y de lo que creo que hablo en nombre de, de todo el equipo, de lo que nos sentimos tan orgullosos de haber desarrollado. gracias. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Josu Recalde, soy socio de WePlay. Esta charla la tenía que dar Iñaki Huarte, pero se ha tenido que dar en casa. Iñaki Huarte es socio y director de WePlay. Se ha tenido que dar en casa malito con las tripas. Y me ha tocado el marrón de estar aquí. Ahora, ¿vale? Eh, la charla la preparó él, la habíamos hablado, y entonces yo intentaré trasladarla lo mejor que pueda. ¿vale? Las aventuras y desventuras de un pequeño estudio de gamificación y videojuegos serios en Navarra. Ya os la ¿Has visto qué bien? Ponme, ponmela desde el principio, por favor, Diana. Bueno, ya está, me puedo bajar, ¿no? Vale. Vale. WePlay, eh, llevamos, WePlay como marca lleva 10 años, yo vivo desde 2013, somos una pequeña boutique de innovación que utiliza el diseño de juegos para crear productos y servicios. Nosotros hacemos gamificación. Ayer, eh, Mario, bueno, ayer en las presentaciones eh, hubo como varias alusiones a la gamificación, al uso de los videojuegos con otros propósitos, ¿vale? eh, no solo propósito de diversión, eh, sino propósitos que se bueno y el uso de los videojuegos en entornos como son salud, educación y empresa. ¿vale? Eh, nosotros hemos tocado todos los palos. Ahora veremos un poquito. Hacemos gamificación. ¿Qué es gamificación? Me hace mucha ilusión porque siempre he visto tenía que hacer esta charla y poner esta diapo esto es lo que hacemos nosotros. ¿Os ha tocado alguna vez pasar pasos de cebra, ir con los chiquis a clase, no? No quiero pasar, no quiero pasar y hacer el típico juego de ah, pisamos sobre las líneas blancas, sí? Pues esto es un proceso que es aburrido, tedioso, pero si incorporamos elementos de juego, mecánicas de juego, diseño de juegos, podemos hacerlo estimulante, participativo y divertido, ¿vale? Cuidado con las pirañas, los elementos de juego como eh, marcadores, ¿vale? Cuáles hemos pisado bien, cuáles hemos pisado mal, ¿vale? Esto es lo que hacemos nosotros, convertir en procesos aburridos, tediosos, repetitivos, en estimulantes y participativos. ¿Vale? ¿Qué cogemos del diseño de juegos? Pues las estéticas de juego, las dinámicas, las mecánicas, los elementos de juego. Y de la sociedad que le llevamos objetivos académicos, objetivos de comunicación, objetivos de negocio. Nosotros perseguimos siempre un objetivo. ¿vale? Somos expertos en eso, en alcanzar los objetivos que nos piden los clientes. Siempre decimos esto, podemos ser eficaces de una manera o de una forma gratificante y divertida. Vale, eh, la idea de esta charla es traer, bueno, pues eso, nuestras vicisitudes, nuestros casos de éxito, nuestros no, pero un poco contarnos cómo hemos vivido estos años. ¿vale? El primer capítulo son licitaciones y proyectos con instituciones. Las instituciones, especialmente en Navarra, que nosotros trabajamos en un porcentaje elevadísimo con las instituciones, ya nos están demandando gamificación, videojuegos serios, ¿vale? Y de ello vivimos. Empezamos en 2014 aplicando gamificación a la metodología de aprendizaje basado por proyectos en formación reglada con el lanzamiento de la FP básica, ¿vale? Fue la primera vez que se aplicó gamificación en formación reglada. A partir de ahí seguimos con otros proyectos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Pamplona y aquí en este caso os traemos, conozcamos Pamplona. ¿Vale? Conozcamos Pamplona es una licitación del Ayuntamiento de Pamplona a la cual se pedía especialmente gamificación, es decir, usar eh, los videojuegos para eh, alcanzar objetivos específicos. En este caso es eh, la, dar a conocer la historia de Pamplona al alumnado de quinto, cuarto y quinto de primaria de los, de los colegios de Pamplona. ¿Vale? Eh, había que rediseñar los materiales, la visita eh, y la experiencia de los alumnos y alumnas en en este programa de Conozcamos Pamplona. Como podéis ver... Bueno, ¿de qué va esto? Ah, no. ¿No se puede echar para atrás? Ah, vale. Claro, claro, claro. Está, está claro, es solo hay tres botones. Bueno, línea de tiempo de la historia de Pamplona. ¿Se trata de un juego o una unidad didáctica? En la que el alumnado debe recopilar, almacenar, analizar y organizar datos históricos sobre la historia de Pamplona para crear una línea de tiempo. ¿Por qué una línea de tiempo? Porque el objetivo curricular de cuarto y quinto de primaria es que sepan colocar hitos en el tiempo. ¿Vale? Entonces, de eso va. ¿Qué materiales tienen para ello? Una caja de trabajo, que llamamos Teledata. Se han perdido los datos de la historia de Pamplona y hay que recopilarlos. ¿Vale? De esta manera enganchamos al alumnado. Reciben esa caja en el centro, una caja allá en medio, ¿qué es esto? Pues sí, una caja que además, y esto es un, que ahí tiene un sensor, y, un, y si la, lo activas, se enciende la luz y se envían los datos, ¿vale? Evidentemente es mentira, esto es una caja de cartón, eso es una pila, ¿vale? Pero se lo creen, se meten hasta adentro. Sobres de época, en esos sobres de época y esas tarjetas de datos, se meten los datos que han encontrado con el trabajo, ¿vale? Dentro de la unidad didáctica y los envían al archivo, para ello, las fuentes de información son libro de historia de Pamplona, colección de cromos, visita guiada por Pamplona, ¿vale? información por épocas y una serie de información ampliada en la web. ¿vale? Um, estos son los, los cromos que van consiguiendo conforme avanzan en, el, en, el, en la experiencia. Se los entregan los docentes, los docentes disponen de una unidad didáctica con trabajo para realizar en el aula antes de la visita. Hay una visita que todos los escolares, todos los que somos de Pamplona hemos ido, porque esto lleva como unos 30 años, antes era el libro verde con una boca grande, que era... Uf. bueno, pues ahora lo que tiene son imágenes como estas, son ilustraciones como estas. Estas ilustraciones, todo este mundo 3D está creado, lo creó Iker, Iker Ibero, ahí está, ¿Vale? Es un proyecto en el que colaboramos con él. Cuando todavía eras alumno de crea Navarra o ya había salido. Ya había acabado. Ya había acabado. ¿Vale? Y está todo creado en 3D, como podéis ver. ¿Vale? Esto es Pamplona, cuando ya está la ciudadera, todavía amurallada, Reino de Navarra, yo creo que es todavía esto. ¿Vale? Se podría hacer un videojuego ya, se podría meter dentro. Pero nosotros usamos el mundo real, ¿vale? en vez de la pantalla bajamos la cámara sacamos fotos vale de este mundo 3D cogemos del mundo del videojuego cogemos a los animadores cogemos modeladores 3D programación vale bebemos de ahí os acordáis de la plaza del castillo antes de vale cuando tenía árboles aquí dicen no no, no me acuerdo yo en esta época tampoco eh yo no yo soy, vie soy viejo uno también Carlos a mí también me hicieron no se sentir viejo vale vale eh... Como no solo se puede vivir, por desgracia, no se puede vivir solo de las instituciones, ni de las eh, licitaciones que salen, y no podemos estar esperando, y nos gusta comer, bueno, pues lanzamos productos propios. Eh, hay dos, hay este y otro capítulo. Este sonríe, porque está bien. ¿vale? Eh, como os digo, en 2014 hicimos lo de la FP, eh, gamificación FP para aprendizaje basado por proyectos. Eh, después han estado ustedes las licitaciones y en 2017 decidimos ir a, a por la empresa. Otro uso de los videojuegos en otro contexto que es la empresa, ¿no? que también está demandando. Entonces empezamos a ir a departamentos de recursos humanos a ver qué necesidades tenían. Muy variopinto todo. Y sí que detectamos un proceso que había un índice alto de mejora. Era el proceso de acogida, la formación inicial de los nuevos trabajadores, la bienvenida. Solo existe un momento para causar una buena eh, impresión, ¿vale? Espero haberla causado. Eh, y entonces la lanzamos Welcome Balloon. Welcome Balloon es una aplicación para digitalizar la acogida que incorpora elementos de juego o gamificación, ¿vale? Nosotros usamos la metáfora de un viaje en globo en el cual te montas y vas volando hasta poder alcanzar los métodos necesarios para ya volar solo dentro de la organización. En el camino te vas comiendo todo el plan de acogida, la prevención de riesgo laboral, la normativa laboral, ¿vale? Eh, esto que parece sencillo, bueno, o, o, bueno, o, o muy básico, nos llamaba la, al principio dábamos el servicio de, digo básico porque no tiene el 3D, ni tiene el render, bueno, ni tiene todo lo que tienen estos videojuegos. Pero a nosotros nos llamaba la gente, al principio dábamos el servicio de dar de alta a los usuarios nosotros, ¿vale? Y nos llamaban los usuarios, oye, me has mandado mal el enlace, esto es una aplicación web, está en la, en la nube, me ha mandado mal el enlace y el usuario porque he entrado en un videojuego. No, 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 tú dale, tú dale al botón, dale al botón, que ya verás la chapa que te vas a comer. ¿vale? Pero ya es de otra manera, la apariencia vale es mucho más usable. ¿vale? Bueno, estos datos de uno de nuestros clientes, retorno de la inversión, un 63% de ahorro en el tiempo de gestión, por supuesto reducimos el papel, y reducción del tiempo de incorporación, un 46%. Vale, aparte de todo esto, de de su usabilidad está claro de que estamos pensando mucho en el usuario esto está creado por y para los profesionales de recursos humanos lo cual nos permite recoger las evidencias de los sistemas de calidad ¿vale? para ellos poder eh, no solo pasar las inspecciones sino pasarlas con nota y que les, les den puntos extra por tener esta aplicación esto es cierto y también además no solo es cuestión de que hacerles llegar la, forma, la información sino también la formación o sea que se formen y recoger la evidencia de que se han formado examen cuestionarios vale todo esto jugando, bueno, todo esto avanzando en un mundo de mentira. Vale, algunos datos. Eh, un año aproximadamente de desarrollo de la aplicación. Eh, unos 22.000 euros nos costó desarrollar esto. Eh, con la comercialización hemos multiplicado un, un por 5. ¿Vale? Unos, unos 15.000 usuarios tenemos eh, y más de 11 clientes. ¿Vale? poco como esto también va de las jornadas de contarnos un poquito cómo son nuestros éxitos o no vale hay negocio también en la gamificación hay negocio en los videojuegos serios vale lo estáis demandando a las instituciones los videojuegos serios y también hay fracasos no son todo éxitos vale eh, en este caso cuál nos falta hemos hecho educación hemos hecho empresa salud pues decidimos meternos en salud, claro que sí. A ah, por ello. Eh, llevamos ya tiempo trabajando con la Universidad Pública de Navarra, con Miguel Izquierdo, en el, con Bibi Frail, que es eh, ejercicio físico para personas mayores de 70 años. ¿vale? A raíz de todo ello, y en colaboración con el complejo hospitalario de Navarra y Navarra Biomed, nos plantean, nos planteamos, hacemos la humanización de la planta de geriatría del complejo hospitalario de Navarra. ¿vale? Nuestra propuesta inicial fue un poco más marciana de lo que finalmente fue, nos atrevieron, hubiera estado muy bien, pero eh, elaboramos unos pasaportes para las personas que están encamadas mayores de 70 años, ingresadas en, el, en la planta de geriatría, para que se levanten de su cama y hagan ejercicio físico mientras están ingresados. ¿Vale? Eh, hicimos un pasaporte, un pasaporte por qué, porque llenamos la planta de geriatría de láminas de Navarra para viajar de norte a sur de Navarra. De esta manera, levantarles de la cama, pasear y en cada estación, en, cada, en el propio eh, eh, librillo que les dábamos, en cada estación había uns, otros ejercicios que se podían hacer. ¿Vale? A partir de este proyecto, decidimos presentar un proyecto de transferencia eh, de conocimiento desde la Universidad Pública de Navarra y el Complejo Hospital de Navarra y nosotros. ¿Vale? E hicimos con la idea de incorporar tecnología. que le faltaba a todo esto? Un poquito del feedback, un poquito uh, también la parte de, de ejercicios cognitivos. ¿vale? Eh, diseñamos una estación y unos lectores NFC con los cuales iban registrando el movimiento de las personas mayores de 70 años en cama, ingresadas en el Hospital de Navarra, ¿vale? que iban dándole un botón, ¿vale? iban recogiendo los pasos que se daban. Y en esa estación se realizaban ejercicios físicos y cognitivos que es un poquito esto se llama el proyecto se llama Health Arcade vale que es una intervención multi, multidisciplinar vale ejercicios cognitivos orientación percepción y luego mmm, la parte de, de caminar por supuesto de, de tránsito y luego coordinación manual ¿vale? con este proyecto con Health Arcade que conseguimos el segundo premio MedTech entramos en impulso emprendedor de todo esto de CEIN. Eh, eh, seguimos el. Esto fue el año anterior. Eh, el año pasado eh, hicimos Impulso Emprendedor, estuvimos en Impulso Emprendedor. Seguimos el proceso que Impulso Emprendedor te, te orienta hacia explorar el negocio y finalmente a otra cosa mariposa. Decidimos que, eh, si bien hay un negocio muy grande en el mundo de la salud, eh, era muy fácil que nos pasaran que nos pagocitaran, que nos adelantaran. Muy difícil hacer negocio, eh, difícil por muchos motivos. Muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero hacía falta y finalmente decidimos, pues eso, apostar por otra cosa. No todos son éxitos y no podemos ir a por todo. Bueno, y ya termino. El videojuego va mucho más allá del entretenimiento. La cultura del videojuego, lo que dijimos, estuvisteis hablando ayer mucho, es una herramienta útil para la sociedad. Hay demanda de videojuegos serios y gamificación en Navarra. Las propias instituciones lo están demandando, las propias empresas. Y no solo se vive de proyectos. Mejor también pillar contratos que te puedan dar un retorno continuo conforme pasa el tiempo, para poder hacer esos megaproyectos que tanto nos gustan, ¿vale? o otros que... ¿Eh? Y luego innovar e invertir en producto propio. Siempre dentro de las posibilidades de cada uno. Y eso es todo. Es que es ricasco. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Amalia, Amalia Ortiz y vengo de la Universidad Pública de Navarra. Eh, bueno, como universidad no, no hacemos videojuegos, no vengo a presentar ningún videojuego, pero sí eh, hacemos docencia, claramente formamos a personas y eh, además hacemos investigación. Investigación en ciertas técnicas, en tecnologías que pueden ayudar a mejorar la experiencia, por ejemplo, en el sector de los videojuegos. Vale. Vamos a comenzar definiendo un poco qué es el affective computing o la computación afectiva. ¿Vale? El término se refiere a la capacidad que tienen las máquinas de reconocer las emociones de las personas, de expresar sus propias emociones y de responder a las emociones de los usuarios. Es decir, que haya una interacción emocional, que cuando la máquina expresa una emoción tenga que ver con lo que ha recibido por parte del usuario. Este término ya se acuñó en 1997, ya tiene un par de décadas, y esas, hasta los últimos años últimamente está cogiendo fuerza y la tecnología ha avanzado mucho y ya se está empezando a aplicar en el sector de la educación, en el sector de la salud, en el sector del turismo y, por supuesto, también en el sector de los videojuegos. Pero claro, para aplicarlo en el sector de los videojuegos, vamos a hacernos primero la pregunta si merece la pena. ¿Merece la pena esforzarnos en introducir el proceso afectivo a la hora de diseñar un videojuego? ¿Me puedes dar al play, por favor? Que desde aquí no puedo. No, igual doble clic sobre la imagen, no? Vale, bueno, básicamente os lo cuento. Es una serie, básicamente se veía en el vídeo varios gamers reaccionando excesivamente a nivel emocional ante los eventos del juego. Entonces que quería un poco mostrar con este vídeo, que era bueno más que nada para eh, que, que vierais, que ya muchos lo experimentéis directamente porque aquí hay mucho jugador y mucha jugadora. Eh, la, el drama emocional que se genera mientras una persona está jugando. Entonces, la respuesta, sí, la respuesta, no te preocupes, ya lo he explicado, al final eran personas muy emocionadas. No, ese es el del final. Nada, no te preocupes. Vale, entonces, la respuesta es, personalmente creo que sí, merece la pena. Merece la pena aprovechar todo ese feedback que nos dan los jugadores y las jugadoras para introducir las emociones en el proceso afectivo, en el, en el diseño del videojuego y hacer que la experiencia a la hora de juego mejore, sea más emocional, sea más intensa. Entonces surgen, dentro de lo que es el campo de la computación afectiva, surgen el concepto Affective Games, que es un subcampo que lo que hace es tratar de estudiar cómo diseñar videojuegos que sean capaces de reaccionar a las emociones expresadas por los jugadores, provocarle las emociones que como diseñadores de juego queremos que tengan nuestros jugadores. Y Utilizar la computación afectiva para hacer que los avatares sean más realistas, sean más creíbles. Entonces, dentro de este campo de la investigación, del Affective Games, tenemos tres campos de investigación, tres líneas en las que es importante trabajar. Por un lado, desarrollar sistemas, sensores que sean capaces de reconocer qué emoción está sintiendo el jugador. Por otro lado, eh, técnicas de animación que sean capaces de expresar de una manera creíble las emociones desde el juego, desde los personajes virtuales. Y, por último, tener modelos inteligentes que permitan adaptar al juego a las emociones que están sintiendo los jugadores. El primero de los campos, eh, lo primero que tenemos que ver si queremos reconocer la emoción de los jugadores es... Saber que la emoción tiene una naturaleza multimodal, es decir, expresamos emociones a través de múltiples canales. Tenemos el, el conductual o expresivo, que básicamente es la, la expresividad facial, la expresividad corporal, el tono de nuestra voz, el tacto, ¿vale? A través de eh, este, esta vía expresamos emociones. Pero también, cuando sentimos una emoción, hay cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Vale, por ejemplo, con el miedo aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se acelera, se dilatan las pupilas, se sudan las manos. Bueno, hay mucho cambio fisiológico, diferentes cambios a diferentes emociones. Y también existen sensores para medir estos cambios fisiológicos y predecir qué puede estar sintiendo la jugadora o el jugador. Entonces, si queremos reconocer, necesitamos este tipo de sistemas. Es importante diseñar qué queremos reconocer y, sobre todo, crear sistemas que no sean intrusivos, que no perjudiquen el objetivo final de un videojuego, que es el entretenimiento. Que esos dispositivos estén integrados, por ejemplo, en los controladores, que no obliguen al jugador a estar en una posición fija, ¿vale? que los lleven de manera natural. En el sector del videojuego eh, tenemos la ventaja que ya tenemos gafas, tenemos controladores, tenemos un joystick donde, de manera transparente para los jugadores, se pueden integrar este tipo de dispositivos que nos van a permitir reconocer cómo se está sintiendo la persona. La siguiente parte, bueno, pues sería cómo expresar desde el videojuego cómo inducir las emociones en el jugador, por ejemplo a través de mostrar emociones en los personajes virtuales. Eh, ¿Por qué es tan importante la expresión? Si os dejo un minuto para pensar y os pregunto, en, en un mensaje que transmitimos cara a cara, ¿qué importancia creéis que tiene lo que digo y cómo lo digo? pensaréis que bueno, es importante lo que digo y es importante cómo lo digo, pero quizá eh, no seamos conscientes de que hay estudios que dicen que solo un 7% de las palabras que usamos influyen en, a la hora de aceptar un mensaje. ¿vale? Todo el resto, cuando aceptamos un mensaje cara a cara, la mayor parte de, de la aceptación de ese mensaje viene a través de unas vías de comunicación que no son verbales, que es del lenguaje no verbal. En concreto, la expresividad facial y corporal tiene un peso del 55% según este estudio. Por lo tanto, es muy importante que cuando introducimos un avatar en un videojuego, este sea capaz de expresar correctamente este lenguaje no verbal. Para eso, bueno, antes, en la primera presentación, Next Labs ya ha comentado eh, que, bueno, hoy en día... Las técnicas de animación están muy avanzadas. Motores de animación como Unity o Unreal tienen ya mecanismos eh, que permiten crear animaciones muy, muy creíbles, eh, tanto con, por ejemplo, captura de movimiento a nivel facial como captura de movimiento a nivel corporal. Pero ¿qué pasa? Con esto conseguimos muy realismo, mucho realismo. Pero eh, estas animaciones, tal cual, no nos sirven cuando queremos adaptar el juego al proceso emocional. Cuando queremos adaptar el juego, necesitamos que estas animaciones se adapten a lo que queremos transmitir. Por ejemplo, si creamos una animación de una, expresión, de una expresión corporal de alegría y queremos transmitir, por cómo está surgiendo la interacción con el jugador, una alegría con mayor o menor intensidad, habrá que adaptar esa animación a una mayor o menor amplitud. Es decir, tiene que haber también una inteligencia detrás de cómo producimos la animación para que muestre el grado de intensidad y se adapte a lo que queremos expresar. Por último, la parte de la adaptación. Eh, si queremos introducir en el diseño de juego la interacción emocional y el proceso emocional del jugador, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo es el proceso emocional desde el punto de vista psicológico. Es decir, ¿por qué en las personas aparece una emoción en un momento dado o aparece otra? Bueno, pues en el campo de la psicología existen múltiples perspectivas, pero la que más se adapta al campo del que estamos hablando hoy, que es el videojuego, es la perspectiva cognitiva. ¿Por qué? porque según esta perspectiva la, eh, las emociones surgen como el producto de un proceso cognitivo evaluador de los eventos que ocurren en el contexto, ¿vale? Entonces dentro de estos modelos existen muchos el más aplicado es el modelo de OCC ¿por qué? Porque tiene todos los elementos que eh, involucra un videojuego es capaz de modelar el proceso emocional y cómo una persona reacciona ante un evento un evento que puede surgir por la lógica del juego ante un agente otro jugador que te encuentras o un jugador un, o un avatar no jugador y objetos objetos que, eh, con el que el jugador tiene que interactuar. ¿Vale? este modelo permite en base a una serie de valoraciones podemos modelar el perfil del jugador en base a sus estándares las metas que puede tener sus actitudes, sus normas, podemos modelar el perfil del jugador y saber cómo, en base a estas valoraciones, va a reaccionar ante diferentes eventos del juego, agentes o objetos. ¿Vale? Entonces, este tipo de eh, sistemas emocionales, de modelos emocionales, son muy útiles a la hora de introducir en el diseño del juego la interacción emocional. ¿Vale? Y ahora viendo un poco, ya habiendo descrito que es el Affective Games, eh, voy a hablar de una serie de proyectos brevemente que tenemos en la universidad. Bueno, como os decía, en la universidad tenemos docencia y tenemos proyectos de investigación. Respecto a la docencia, eh, tenemos un diploma de especialización en desarrollo de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual que los alumnos del grado de informática pueden cursar a lo largo de la carrera y finalizar el grado junto a este diploma y tener esa especialización en videojuegos. Eh, dentro del campo de los proyectos de I +D, bueno, muestro aquí algunos de los compañeros pues, con los más cercanos, con los que más solemos trabajar. Eh, tenemos este proyecto lleva, eh, liderado por José Javier Astrain, eh, titulado Brain Sense, que lo que pretende, me voy a quitar porque tenemos aquí a los líderes, eh, lo que, el objetivo de este proyecto es desarrollar tecnologías de inteligencia artificial para rehabilitación cognitiva y diagnóstico de enfermedades neurológicas. En el contexto de este proyecto crearon un sistema de realidad virtual donde eh, las personas eh, podían realizar ejercicios de rehabilitación y este proceso, estos ejercicios, se iban adaptando. Me, eh, a través de la, el del reconocimiento de las emociones, ¿vale? Durante la interacción con el mundo virtual, las personas eh, mostraban unas emociones u otras y los ejercicios variaban en función de estas emociones. Eh, este otro proyecto, el proyecto Touchless, es un proyecto dirigido por Asier Marzo. Es un proyecto europeo que pretende eh, abordar un campo que es, problemático O, bueno, es un campo de investigación importante dentro del área de la realidad virtual. Eh, al final, como veis en la imagen, cuando estamos interactuando en un mundo de realidad virtual, podemos visualizar, por ejemplo, con unas gafas, que estamos cogiendo un cubo. Sin embargo, no estamos sintiendo que cogemos el cubo. Vale, La parte de hápticos, la parte del tacto, en el mundo de la realidad virtual, pues está todavía bastante verde. Hay dispositivos, tenemos guantes, tenemos hápticos. ¿Vale? Pero eh, es un campo todavía por explorar y que es muy importante, por ejemplo, en la sensación de inmersión en el mundo virtual. Para sentirme inmerso no solo tengo que ver el objeto, sino que tengo que notarlo cuando voy a cogerlo. Entonces, este proyecto lo que pretende es dar un paso más allá y crear esta sensación háptica, esta sensación de contacto, a través de hápticos contactless, es decir, sin contacto. ¿Vale? Sin tener que llevar unas gafas, sin tener que utilizar un, un háptico, ¿vale? simplemente sintiendo a través del entorno esa sensación de contacto. Eh, otra línea importante, en este caso este proyecto liderado por Oscar Ardaiz, eh, es la evaluación. ¿vale? No solo queremos saber en el contexto de los videojuegos, el feedback de los jugadores, te ha gustado o no te ha gustado, sino que te queremos probar que nuestras hipótesis al inicio de la investigación, nuestras hipótesis sobre queremos eh, introducir este tipo de reconocimiento emocional, creemos que esto va a mejorar este, esta tarea en el juego, ¿Vale? esto hay que medirlo y hay que evaluar objetivamente si eh, nuestra hipótesis será cierta o no, es decir, si esto está ayudando a mejorar la interacción o no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dentro del grupo realizamos diversas evaluaciones con usuarios para medir realmente la satisfacción y la, y la experiencia de, de los jugadores. Este otro proyecto y el último es un proyecto con Nexio que también presentó ayer su, su videojuego. ¿vale? Está dentro de, del consorcio. Y este proyecto eh, es en el contexto de turismo. Lo que pretendemos con este proyecto es recrear vivencias históricas proyectando sobre las paredes de Roncesvalles contenido histórico que se elige ese contenido a mostrar y esa, eh, esa historia a contar a través de un diálogo que existe entre una eh, o un guía virtual, perdón, guía real turístico y un guía turístico virtual, ¿vale? Hay un sistema de diálogo que tiene en cuenta el tipo de grupo que ha ido a visitar, las emociones, la posición dentro de, del entorno. Bueno, tienen en cuenta una serie de aspectos y, en función de eh, esos aspectos, va mostrando y va narrando la historia de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, bueno, antes también han comentado en la presentación los metahuman. Nosotros para dar esa cara, esa visibilidad, esa parte visual, nos hemos. utilizamos los MetaHuman. Nuestro trabajo más enfocado a diseñar esa interactividad, ese sistema interactivo con el entorno, con el avatar, con el grupo y con la guía real a través del sistema de diálogo. Entonces, lo que hacemos es un poco mezclar el contenido histórico con. Eh, el avatar virtual, el, el guía turístico virtual, teniendo en cuenta ese contenido que queremos contar y eh, el grupo de turistas y la guía real. En base a lo que toque en cada momento, según la interacción, pues el, el guía virtual, pues mostrará un texto u otro. Bueno, tengo aquí un pequeño texto por mostraros una animación. A principios de octubre, la nieve cayó en tal cantidad como no había visto nunca en Escocia. Casi perdimos la artillería que habíamos colocado en diferentes baterías y no pudimos sacar los cañones de la nieve hasta que no cortamos algunos árboles. Bueno, como una, una pequeña muestra, ¿vale? Es el Metahuman de, de Unreal y, bueno, lo que tenemos nosotros, sobre todo la parte interactiva por detrás. Y básicamente esto es un poco lo que os quería contar. Gracias. Gracias. Buenas. En primer lugar, daros la enhorabuena por la presentación de los, de los proyectos. Es una pregunta para, para los tres, ¿no? eh, vinculada a, a, las, a las personas que necesitáis en vuestro entorno, los perfiles que necesitáis en vuestro entorno, teniendo en cuenta que son tres proyectos diferentes pero complementarios. WePlay como pequeña empresa en el ámbito de gamificación. El primer proyecto ya tiene un recorrido eh, en, en plataformas y el tercer proyecto es, es universitario, ¿no? Con lo cual entiendo o no, y ahí es lo que quiero saber, las personas que están en vuestro entorno para identificar si hay eh, conexiones ¿no? de, de perfiles y conocer un poco bueno cómo, cómo manejáis dentro de, de vuestras características de, de proyectos individuales. Y muchas gracias. Bueno, pues eh, dentro de la universidad, eh, digamos que las personas que trabajamos... En la universidad somos todos investigadores de diferentes áreas, como habéis visto, por ejemplo, en el campo de la computación afectiva, lo mismo hay perfil de inteligencia artificial, perfil de gráficos, eh, perfil más de hardware, vale. Bueno, la universidad pues es muy amplia, tiene muchas áreas, muchos profesores, y, y bueno, pues al final eh, necesitamos trabajar juntos para poder realizar esta investigación. Eh, pero más allá de esta investigación. Eh, no tendría ningún sentido la investigación si no sabemos qué necesidades hay, ¿no? para qué queremos investigar. Evidentemente, eh, realizamos constantemente estados del arte, revisamos publicaciones pues, por ver un poco eh, cada uno en nuestro campo cuáles son los últimos avances, pero hace falta las empresas de nuestro entorno que tienen el contenido, que tienen las necesidades para poder. Eh, por ejemplo, cuando hablaba de la evaluación, para poder realizar estas evaluaciones en contextos reales, yo tengo una hipótesis sobre la computación afectiva, necesito integrarla en un sistema, en un sistema real vale con todo su contenido y con todo su proceso interactivo para poder evaluarlo. Vale entonces bueno, los proyectos de más en colaboración, universidad, empresa pues para nosotros también son perfiles que evidentemente son necesarios. Por nuestra parte, lo que nos rodea a nosotros es eh, mano de obra. Todo depende de la magnitud del proyecto, cuánto es. Cuanto más grande es el proyecto, eh, más personas se necesitarían, ya que el proceso lo podemos diversificar en mil maneras. De la misma manera que en un estudio pequeño, quizás una persona puede hacer eh, el papel de tres o cuatro personas, incluso una, en una empresa grande, incluso podríamos hacer que ese papel de esa persona eh, se pudiera diversificar en 5, 6, 7, 8 nuevas áreas. Entonces, lo que nosotros nos engloba a nosotros es, para tener a toda esta gente que va a trabajar con nosotros, necesitamos herramientas y lo que nos rodea o lo que rodearía a la creación, a la creación del desarrollo de un videojuego, aparte de, los aparte de los trabajadores del estudio que están trabajando, son aquellas entidades que puedan proporcionar... De herramientas al estudio para poder obtener esa gente que pueda suplir esas áreas que puedan, que puedan desarrollar el videojuego. Um, sigo pensando la respuesta. Um, nosotros en nuestros proyectos, eh, como depende de cuál sea el proyecto, pero uh, psicólogos, uh, pedagogos. Um, Ilustradores 3D, programación. Como tampoco tenemos una plataforma en concreto con la que trabajar, bueno, eh, siempre hay ilustradores, siempre, expertos en narrativa, escritores, escritoras. Eh, nosotros somos un estudio pequeño, hacemos muchas cosas nosotros también. Y luego también, eh, bueno, más la parte financiera y la parte de búsqueda de ayudas y de... Uh, llegar a los proyectos de colaboración uh, porque tú estás con tu conocimiento pero claro como sabe la UBNA o, o que tú estás ahí bueno, esa parte de esos perfiles igual no sé si te he contestado Hola, quería preguntar, ¿cómo os dais a conocer o conseguís nuevos proyectos o pensáis en proyectos y cómo conseguís el patrocinio para ello? ¿A quién te diriges? A todos. Eh, Trabajo comercial. También no hace falta comerciales, por eh, cierto. Trabajo comercial... Uh, en nuestro caso, nunca nos ha funcionado el marketing. <laughs> Así que posiblemente también necesitamos profesionales de marketing. Uh, y luego uh, las, las diferentes notificaciones que salen de licitaciones y cosas así. Así es como nos damos a conocer. Por lo que nos respecta a nosotros, nosotros nos hemos dado más que nada a conocer tanto en redes sociales como con la ayuda que tenemos de parte de PlayStation, que es un altavoz muy grande, muy importante. Y también nos está valiendo mucho más últimamente el hecho de ir a diferentes ferias de videojuegos donde ahí sí que van diferentes, no van solo personas como tú que están empezando, que, están, que, va, que van a enseñar su primer juego, su segundo juego, incluso jugadores que van, sino también van empresas, publishers, a los que quieren invertir, quieren, quieren invertir o quieren ayudar a un estudio pequeño a, a realizar ese videojuego que se está haciendo. Bueno, en nuestro caso es un poco diferente. Eh, nosotros trabajamos eh, proyectos internos, ¿no? proyectos, eh, grupos de investigación que están interesados en un tema y colaboran con otros profesores con el objetivo de intentar aportar un poco y realizar, por ejemplo, una, una publicación científica. Trabajamos también con proyectos con empresas en con diferentes eh, convocatorias que pueden salir a nivel regional, nacional, europeo. Y básicamente los proyectos bueno, van esas dos vías: colaborando profesores, que suele ser el objetivo final, realizar publicaciones científicas, o en proyectos en colaboración enmarcados en este tipo de convocatorias. Bueno, pues si no. Hay... Si no hay más preguntas, muchas gracias a las tres. Y bueno, son, son las seis y media, vamos un poquito adelantados según el tiempo del programa. Este tenía previsto el inicio de la rueda de prensa a las siete menos cuarto, pero os proponemos hacer ahora la mesa redonda, quería decir, rueda de prensa. La mesa redonda final, que va a ser una mesa redonda bastante breve, como de media hora. Si os parece bien, lo hacemos ahora ya a continuación, que bueno, es viernes tarde y estamos todos ya con muchas cosas en la cabeza y, y damos por, por cerradas las jornadas. En, en esta mesa redonda tendremos a Arturo Monedero. ¿Está por ahí Arturo? No sé si está por aquí. Sí. ¿O damos cinco minutos para que venga? Vale, perfecto. Pues damos cinco minutos y nos vemos ahora. Hola. Bueno, pues ahora sí, tenemos la mesa redonda y vamos a empezar con un saludo virtual de Raúl Rubio, de Tequila Works, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero no quería dejar de participar. A nosotros nos pareció muy bien que nos mandara un mensaje. Como sabéis, el tema de la mesa redonda es... Es una pregunta lanzada al aire de que, que cómo se puede desarrollar la industria del videojuego en Navarra, ¿no? Y los que los participantes nos darán su opinión sobre, sobre qué líneas se pueden poner en marcha para esto. Y Raúl nos aporta también su visión. Hola, soy Raúl Rubio Fundador, CEO y director creativo de Tequila Worlds, un estudio de desarrollo de videojuegos en el cual creamos con gusto títulos como Deadlight, Rhyme, Essexo Brutal, Invisible Hours, Grand Hotel, Father Light o Kilt. Todos conocemos la importancia del videojuego, tanto a nivel de industria, de negocio o cultural. Ahora bien, ¿cómo podemos convertir a Navarra en un referente para el desarrollo de videojuegos? Antes de tomar ninguna decisión, lo que les sugiero es que escuchen, colaboren, planteen sus dudas a todos los profesionales y desarrolladores que van a participar en este evento. Estamos a su entera disposición, porque como Navarro de Pro y Tudelano, no me llenaría de más orgullo que poder hacer esto una realidad. Este es el primer paso para ello. Muchísimas gracias. Bueno, pues haciéndole caso a Raúl Rubio, vamos a escuchar. Entonces invito a, a venir aquí a Arturo Monedero, a Carlos Fernández de Vigo y a Iker Ibero. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los tres por estar aquí en esta mesa redonda. Yo eh, voy a hablar poco y escuchar mucho. Vais a ser vosotros los que, los que bueno, eh, vais a lanzar vuestras ideas de cómo desarrollar la industria del videojuego en Navarra para construir esa hoja de ruta de, bueno, de, para el fomento de la industria del videojuego de forma colaborativa, que es a lo que nos comprometimos ¿no? el propio director general cuando presentamos la, las jornadas. De hecho, la creación de estas jornadas se ha hecho así, de forma colaborativa, ¿no? a través de la colaboración de CLAPNA y de Crea Navarra. Y bueno, pues es el propósito ¿no? de, de, que, que nos anima a, a impulsar esto. Bueno, Carlos Fernández de Vigo eh, está aquí en representación de CLAPNA, del clúster Audiovisual de Navarra, que ya, ya, él mismo nos lo contará, ya tiene creada una mesa del videojuego. Que es un poco continuidad y tiene además relación con la mesa de animación, que, que ya tiene una vida de un par de años o tres. Eh, Carlos es director guionista eh, de, de cine, de animación y de videojuegos. el recaló en Navarra hace ya tres, cuatro, ¿cuántos años? Ya casi cinco años. Entonces, bueno, él conoce de cerca, o sea, ha vivido la experiencia de asentarse en Navarra de la mano de SODENA, principalmente, de toda bueno, una estrategia al Gobierno de Navarra de fomento de la industria de animación. Eh, Arturo Monedero, por su parte, es desarrollador de videojuegos, también es docente y está aquí, sobre todo, principalmente, en, en su calidad de vicepresidente de AEBI, la asociación de... una de las dos asociaciones nacionales existentes en España en el ámbito del videojuego. Y supongo que bueno, pues desde la Junta de AEBI te tocará escuchar y conocer la situación de muchos estudios de, de videojuego en España. Con tiene esa visión un poco panorámica ¿no? de la realidad. Y, y Ker Ibero es, ha estudiado en CREA Navarra, es docente ahora allí, ¿no? en, en, en CREA Navarra, y además es un emprendedor que ya tiene su propia empresa, 3D Navarra, que sobre todo pone en valor ¿no? el patrimonio cultural de Navarra a través del videojuego. Así que yo creo que son tres. Tres estupendas personas que nos pueden aportar sus puntos de vista diferentes y yo nada os doy paso a cada uno de vosotros de forma consecutiva para que nos digáis en vuestra opinión qué haría falta para, para desarrollar el videojuego en Navarra. Sí. No. Sí. A ver yo. Eh, quiero empezar, igual que hicimos en la rueda de prensa, cuando se, presentó, cuando se presentaron estas jornadas. La verdad es que yo creo que es obligado mm, empezar agradeciendo todo el esfuerzo que se ha hecho. Ya no solo a Cultura, que habéis hecho un trabajo estupendo, y a todo el equipo técnico, que seguro que luego los agradeceréis, pero yo quiero aprovechar porque la verdad es que están haciendo un streaming fantástico y no es, no es fácil. Pero también reconocer pues, todo el esfuerzo y todo el cariño y toda la intensidad ¿no? que estábamos viendo en algunas de las presentaciones y la calidad que vemos en todas y la buena intención. Yo creo que este, este, primer, digamos, este primer sustrato que tenemos es... Eh, es, es algo sobre lo que tenemos que empezar a trabajar en el sentido de que tenemos aquí algo donde sembrar. Hay, hay terruño, hay calidad, hay talento y, sobre todo, y lo más importante, hay emprendedores con energía y con ganas de hacer. Entonces, no quiero extenderme en esta especie de semi-discurso, discurso inicial, pero sí quiero añadir también que desde el cláster audiovisual de Navarra, y ya desde hace muchos años, desde antes de que yo llegara aquí a Navarra, había. Había un espíritu de colaboración público privada que responde, yo creo, que es al espíritu de la propia comunidad navarra. Y en ese sentido, en mi opinión, lo que sucede es que eh, hay unos mimbres naturales que forman parte de la sociedad que son ideales para el diseño y la construcción de, de, de nuevas industrias. Y en este caso, por ejemplo, jugamos con la ventaja de que hay mucha energía y queda muchísimo por hacer. Y además, muchos de los que estamos aquí y muchos otros que irán viniendo, eh, hemos visto en otros sitios cómo se han hecho las cosas a veces muy bien, a veces bien y a veces pues, menos bien. Y en ese sentido jugamos con cierta ventaja, ¿no? que es el ver cómo poder elegir entre distintos formatos y distintos modelos de diseño. No creo que, sinceramente, en cuatro frases podamos hacer una propuesta que entre al detalle, porque son recetas complejas. Son recetas que requieren de muchas páginas, requieren de mucho trabajo. Eh, en Cluster lo que vamos a hacer es unirnos todas las empresas, eh, las de la mesa de la animación, las del la mesa de videojuego, eh, hablar también con NAPAR, la asociación de productoras, porque las sinergias que pueden hacer de esta industria son importantes para todos y hacer una propuesta específica y concreta de cómo creemos que diferentes, diferentes perspectivas de lo que es la generación de una industria se pueden afrontar. Yo, personalmente, como Klavna, pero también como empresario, creo que hay un punto clave que es el diseño de la financiación de los proyectos, porque esta, en mi opinión, es una asignatura pendiente en todo el Estado y en varios países europeos. El diseño de cómo pues, el equipo de Neco o cómo la empresa que colabora con Amalia o cómo en WePlay van a diseñar. El cómo se financia su primer o su siguiente videojuego, su tercero o su cuarto, y qué pasa si fracasa el videojuego, porque no podemos tenerle miedo al fracaso. El fracaso es, es aprendizaje, y si cada vez que un estudio y tenemos seis, por ejemplo, si cada vez que uno fracasa no podemos entrar en un segundo videojuego y perdemos un estudio, nos va a quedar cinco, cuatro, tres, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que un primer ejercicio que tiene que surgir de esta eh, reflexión del sector en colaboración pues, con Aevi, con Dev, eh, con Dibus, con otros clústeres, con la red CAO, en la que en Navarra somos los presidentes y tenemos interlocución directa a desde, con, con los diferentes clústeres de Galicia, Canarias, País Vasco, Cataluña. Es decir, Podríamos estar haciendo un diseño de financiación de la producción de videojuegos nueva, innovar, para que los estudios tengan la oportunidad de generar productos competitivos en un mercado que yo creo que Pablo de la Nuez y Manuel nos dejaron bien claro cómo es ese mercado, qué complejo es, cuánto dinero hace falta para el más pequeño de los proyectos para que realmente pueda llegar al mercado con garantías de que alcance su éxito, su potencial éxito, el que sea, pero su potencial éxito porque la gente sepa que existe. Es decir, hay un coste relacionado con la promoción que es muy importante y es muy difícil de cubrir en los presupuestos en, los, en las producciones españolas. y digamos que con este, esta reflexión, este diseño, creo que nos podemos, podemos alcanzar un posicionamiento que apenas se ve en varios países europeos. esto por un lado. no sé si prefieres que suelte todo el rollo o si hablamos un momento de financiación, de, de lo que es la financiación del proyecto como un punto y que todos den un poco su visión. O... Igual mejor da tú las tres o cuatro cosas que tengas pensadas. No sé si la vale. financiación es una de ellas, vale. ¿no? Una sopa, de ¿no? no sé cuántas. Vale. Yo os diría, bueno, para no extendernos mucho, pues dar, dar cada uno sí, pues, pues varias claves. Diría tres o cuatro claves, ¿no? Que en vuestra opinión vale. una son señal, Así que ¿eh? si que, que, sí, veo que desciendes demasiado, ya daré paso directamente sí. al puro, ¿no? <laughs> Luego no me lo devolváis si no queréis, ¿vale? La segunda, que estamos absolutamente todos de acuerdo, es el tema de trabajar la formación y el paso desde que uno termina la formación a que puede convertirse en un profesional bien por cuenta ajena o bien emprendedor. Es decir, pues veo por aquí unas cuantas caras y el otro día vimos muchas más de personas que se están formando, unos en UCNA, otros están en Granavarra, otros están en Rodoya, si no me equivoco. Es decir, son personas que se están formando y que quieren ver cómo pueden entrar a la industria. Ese es otro paso, incubadoras, viveros, eh, oportunidades de mentoring, prototipado, hemos hablado mucho de estas cosas y más que tendremos que hablar y darle una forma ad hoc para la realidad que tenemos en Navarra, que es distinta a la que hay en Barcelona, a la que hay en Madrid o a la que hay en Málaga. Creo que hay otro punto que es importante y voy a repetir algo que he dicho antes, que, eh, que es el, el principio y el final de los proyectos. Son dos momentos que para mí en videojuegos son claves, el primero es el prototipado. Aquí tenemos un modelo que ya se ha barajado y que no tiene por qué estar limitado a, a los profesionales que, que empiezan. Puede ser algo también accesible para los, para los seniors. Y lo segundo es cuando cierras el proyecto. Un gran error que hemos visto, y yo lo he visto por todas partes, ya no solo en España, es terminas el videojuego, en el banco te queda cuánto para pagar durante un año el alquiler, cubrir los gastos fijos y tal, y te faltan 250.000 euros de promoción. Sí, ¿eh? la cifra, las cifras van por ahí. Es decir, no son 5.000 euros de promoción, ni son 15.000, ni son 20.000. Son cifras que cuando haces un videojuego que va internacional, pues tienes, bueno, he dicho 250.000, pueden ser 50.000 o puede ser muchísimo más. Pero son cifras importantes, no son cifras pequeñas, porque estás compitiendo de tú a tú con cuántos miles de juegos a la semana se estaban publicando en la estadística que nos contaba, creo que era Pablo o Emanuel. ¿Cómo consigues, cómo compites por el tiempo de los usuarios? que están jugando al Fortnite, que están viendo Netflix, que están yendo al cine, bueno, los que pueden, que están yendo a hacer mil cosas porque estamos compitiendo con el tiempo de productos que son a veces gratis. ¿Cómo compites con eso? Pues con publicidad tienes que llegar a ellos y tienes que convencerles de tu producto. Entonces yo creo que estas, estos tres primeros tengo más, pero prefiero que hablen los demás porque si no... <laughs> eh, gracias, Carlos, por darnos el micrófono un poco. <laughs> Eh, para no extenderme los agradecimientos y felicitaciones, eh, bueno, me sumo a, al mensaje que has dado: que, que vamos, creo que se están haciendo las jornadas eh, muy correctas, en muy buena línea. Y empezar tarde para impulsar un, una industria eh, eh, tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas, que al final es eh, poder ver a los vecinos cómo lo están haciendo, intentar hacerlo mejor, aprender de los errores ajenos y poder construir las bases muchísimo mejor. ¿no? Eh, yo creo que destacaría como cuatro pilares importantes que tiene que haber en cada zona para, eh, para identificarlos y, y ver cómo funcionan. Tenemos eh, el tema de trabajadores o formación, tenemos las empresas que ya están, tenemos eh, los eventos que son el escaparate que nos va a permitir poder enseñar fuera eh, el talento que se está creando y luego las instituciones. Entonces, eh, siempre se tiene la sensación, por, por cómo va el desarrollo de, de una industria emergente, es eh, la sensación de manta corta. ¿no? Cuando estás eh, centrándote en la formación, igual tienes desocupadas las empresas autóctonas, cuando centras en ellas no hay talento para poder eh, contratar. Luego igual no tienes visibilidad, entonces lo que es clave es de poder detectar ese, ese tipo de puntos para poder eh, afrontarlos. Y también detectar en qué nivel estamos. Hay empresas de animación que pueden guiñarle un ojo a la industria del videojuego y ya tenemos algo recorrido, no es empezar desde cero, y yo creo que es importante porque van a poder estar absorbiendo eh, talento que va saliendo de, de, de la comunidad, pero por otro tampoco dejar de lado los emprendedores que quieren crear su propia empresa y quieren empezar a avanzar. Al final cada uno tiene unas eh, necesidades distintas respecto a las otras, pero por ejemplo se pueden dar pequeños pasos como se han hecho en algunos otros sitios de ayudar a estos viajes, que es lo que estábamos hablando. Eh, suele haber mucho despiste en el marketing ¿no? y en vender tu juego. O sea, creemos que lo más difícil es hacer un videojuego, pero posiblemente lo más difícil sea venderlo y que la gente conozca tu producto. Entonces, eh, en esas líneas, faltan esas líneas de eh, ese concepto de pasar de hobby. A negocio, ¿vale? Que las empresas ya maduras lo controlan, pero las startups iniciales muchas veces se suelen despistar de esos perfiles tan, tan importantes de negocio. Y luego las instituciones, que bueno, eh, existiendo esto ya se ve que hay, que hay un interés, que, que, que hay ganas. Entonces, eh, si escucháis eh, todas esas partes, todos estos clústeres y asociaciones, nosotros desde fuera... Yo al final soy un mero invitado semanal que vengo aquí a dar clases un día a la semana. Conozco el ecosistema, pero no al nivel que lo pueden estar conociendo las empresas y, y, y estudiantes de, de aquí. Entonces, escucharles a ellos básicamente para ver cuáles son. Nosotros podemos dar pistas de lo que observamos alrededor, no solo a nivel nacional, sino a nivel también internacional para, para ayudar. Gracias. Eh, bueno, han resumido muy bien tanto Carlos como, como Arturo un poco esos, esos puntos clave y que también los comparto y sí que me gustaría un poco añadir esa perspectiva ¿no? de, de la educación ¿no? como también pilar básico para construir toda la, la industria del videojuego y bueno personalmente creo que se está haciendo un muy buen trabajo aquí en Navarra. Eh, también quería aprovechar para felicitar al, al equipo de Munatic que han sido mis alumnos y, y joder, pues la verdad que es, es un orgullo y bueno es también un ejemplo un poco ¿no? de, de la línea a seguir en cuanto a, a la educación. Eh, luego, otro punto clave que veo interesante sería dar ese apoyo necesario para que estos estudios de nueva creación o los estudios que ya están establecidos eh, puedan seguir floreciendo y puedan seguir obteniendo una serie de proyectos o eh, también financiación para emprender con proyectos propios, que es uno de los puntos que también han salido en las, en las ponencias anteriores. Eh, el hecho ¿no? de, de conseguir esa financiación para desarrollar proyectos también eh, propios. Ese sería otro, otro punto. También algo que, que hoy mismo ya estamos empezando a, a realizar es darle visibilidad al tema de los, de los videojuegos. Eh, me ha gustado mucho la, la ponencia de... De tabacalera en el que hay un espacio de, de videojuegos, un rincón de videojuegos, y ahí es donde realmente la gente puede empezar a, a concienciarse un poco de, de lo que es esta industria, ¿no? que no es algo reducido, sino que ya está un poco a la orden del día. Yo creo que esos serían un poco los, los puntos clave. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Sí, que habéis eh, señalado, creo que ha sido Carlos o Arturo el que. El, tenemos que hacer en Navarra algo que nos diferencie, ¿no? O sea, ya que una de las ventajas de llegar más tarde que otros territorios es, eh, bueno, pues que, que puedes aprender de lo que otros no han hecho tan bien y también que puedes ver qué hueco puede haber, qué es lo que otros no han hecho y que en lo que puedes diferenciarte. Yo no sé si ahora mismo os pillo así un poco. Si me podéis aportar, es la ventaja de tener una, ser una comunidad tan pequeña. O sea, la ventaja de lo pequeño puede ser una de las ventajas. Eh, la ventaja de haber desarrollado ya un trabajo previo de impulso de la industria audiovisual y de animación puede ser también, ¿no? ese trabajo ya realizado puede, puede servir. O lo que sirve para el audiovisual y la animación no sirve para el videojuego? Esas son un poco las preguntas que se me ocurren. Sí, sí, al final son modelos parecidos. Al final hay que vender las películas, hay que vender los juegos. Eh, 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 quizás por la experiencia que tengo en la industria de la animación, ha sufrido muchos años más atrás y, y han aprendido, han madurado. Al final son empresas que la lideran, iba a decir gente mayor. <risa> <risa> <laughs> en comparación a otros estudios eh, porque al final eh, un estudio ya veo que en el videojuego es, hay, confianza, hay, confianza, 40, hay confianza tener más de 40 <laughs> tener más de 40 ser vieja gloria esto sí. ya lo he aprendido estos días también <laughs> Y al final eh, también eh, eh, la juventud también, eh, trae esos problemas ¿no? de inexperiencia que, 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 que es importante aprender ¿no? e intentar transmitirles nosotros al final con nuestro conocimiento. Al final Carlos está en los dos mundos, videojuegos y animación, entonces tiene muchísimo que transmitir a, a las nuevas generaciones de aquí me tropecé yo en esta curva, pues, eh, entonces tener mucho cuidado para poder eh, evitarles uno o dos años de fracaso, porque al final los videojuegos como, la, como el cine son de uno a dos años o tres, dependiendo de la producción, de desarrollo. Al final siempre suelo contar el mismo ejemplo, ¿no? de si yo soy panadero y hago barras de pan, sé si mañana he vendido 10, 8, siete, Entonces al, al día siguiente puedo adaptar mi producción. Eh, en videojuegos no sé lo que va a ocurrir en el mercado. Tienes que hacer una buena previsión, saber qué va a pedir las tendencias, ya no solo de tipo de juego, sino las plataformas de streaming, el cloud gaming, poder jugar en la nube. Eh, coger la ola, ¿no? no, no ser seguidores de tendencias, sino ser los creadores o los que cogen la primera ola para poder posicionarse, porque al final aquí no es una cuestión de muchas veces de, de hacer mejor o peor las cosas. Podríamos hablar de que hay muchos juegos reguleros que venden más que otros que son muy buenos y nadie los conoce, ¿no? Entonces es porque falta un, algo de zapata, ¿no? De, de la construcción de, del proyecto. Entonces yo creo que a través de, de, de detectar estos problemas de primeras podría ver desde fuera que en Navarra puede estar en un sitio Malo geográficamente porque tenemos, estamos rodeados, ¿no? De Barcelona, Madrid y, y Bilbao, pero igual lo podemos convertir en algo positivo, porque en el fondo estamos a dos horas de todas estas conexiones. Eh, quizás podemos hacer mejores incentivos fiscales que otras comunidades y eso lo podemos convertir en un beneficio clarísimo. Yo creo que es uno de los grandes puntos para, para, para guiñar el ojo a empresas que pueden estar fuera o, o gente que quiera retornar. Iker, tienes algo que <laughs> vale, vale. Eh, bueno, sí, eh, lo que ha comentado Arturo, eh, fundamental, el hecho de diferenciarnos también respecto a otras comunidades con algún tipo de, de incentivo o ayuda para las nuevas creaciones o empresas que ya están establecidas. Y algo que también veo importante es eh, ese nexo de unión entre ya estudios con experiencia y estudios que puedan eh, florecer ahora para seguir sobre todo y también a través de los organismos conseguir una estrategia conjunta e ir todos digamos en la misma dirección eh, también es importante el hecho de, de conocernos que yo creo que nos hemos conocido mucha gente que, que no nos conocíamos hasta ahora aquí en, en navarra y nos ha sorprendido un poco a todos toda la gente que estamos eh, metidas en esto no entonces creo que es el momento adecuado para empezar a idear una especie de, de estrategia conjunta dentro de los estudios, empresas, eh, organizaciones, colectivos y sobre todo el, el gobierno, ¿no? Sí, no sé, tenemos aquí al director general de cultura Eñaki. bueno, Carlos, yo de luego te daré paso a para que añadas algo <laughs> si estás opinión. Este baile de micros, ¿no? <laughs> Querías añadir algo, Carlos. Vale, vale, si insiste, sí. <laughs> Ay, mira, se, se te, está, te apagan el micro para que hable yo. Eh, por alusiones, a Arturo. Eh, sí que yo creo que hay varias cosas que, que, que ya nos diferencian, que ya diferencian la región y que lo único que tenemos es que apoyarnos en ellas y dejar que corran solas. Si no les ponemos trabas y si no, si no, si no le ponemos traspiés al, al hecho de esa comunidad cercana, ¿no? en la que cuando yo siempre digo, cuando le caes bien a las personas, te, aquí te resuelven los problemas las, y te ayudan rápido. Y cuando les caes mal, también, porque es una comunidad. Y hay que hacerlo, es decir, y, y las comunidades tienen, deben funcionar así, en, según mis valores. Y en ese sentido, en el momento en el que empecemos a sembrar y empecemos a regar con, con, ese, con, esa, con ese entramado de relaciones, pasarán cosas alucinantes. Va a ser que tiene razón Arturo y tiene razón Farias cuando dicen que me estoy haciendo mayor. Porque yo creo que donde tenemos que encontrar el factor de diferenciación es en el modelo de financiación. Y no hay nada más aburrido que decir esto. La verdad, para alguien que suele llevar camisas de palmeras, decir esto, ya veis que me he puesto hasta de luto para decir esto. Pero es que realmente creo que tenemos la oportunidad única de dar un golpe en la mesa, no a nivel Estado, a nivel internacional, y decir, aquí en Navarra... Los proyectos de, anima de animación y de videojuegos se financian de esta manera. Es diferente. Es un modelo diferente en el que cogemos un poquito del modelo anglosajón. Cogemos un poquito del modelo, del modelo del norte de Europa. Cogemos un poquito de este tal. Y aquí prosperan los proyectos. Y aquí se tiene confianza en que cuando los proyectos no van bien, no es culpa de nadie. A veces es culpa de alguien. Pero generalmente es porque es muy difícil que vayan bien. Exigen, exigen mucho trabajo y sobre todo exige algo que lo... En el modelo canadiense, por ejemplo, que hablaba el otro día no sé quién era que ha hablado del modelo canadiense con los miles de estudios que hay. Yo conozco a la mayor, yo conozco unos cuantos y tienen más fracasos que éxitos. Pero la comunidad tiene una comunidad que ellos le llaman el Smart Citizen que tienen una comunidad pues de personas con un nivel de formación y dice yo recuerdo en la embajada de Canadá una vez que nos estaban invitando nos invitaban a nuestra empresa a irnos a, a, a vivir a Canadá y yo les pregunté oye tú sabes que yo no tengo un millón de euros en el banco para producir un videojuego pues en Toronto donde sea y me dice sí sí no pero por el dinero no te preocupes me dicen y digo pero entonces cómo vamos a producir esto que cuesta este dinero y tal y dice pues mira esta parte es de ayuda pública. Esta parte es el incentivo que te lo anticipamos trimestralmente. Esta parte es un préstamo contra la IP. Ah, contra la IP. Es decir, no, vas a hacer, no me das un préstamo que yo tengo que avalar con la vida de un riñón y no sé qué, y no sé cuánto. Ah, bueno, pues en esas condiciones puede que me interese. Y digo, pero ¿no tienes miedo que vaya allí y que no funcione? Y me dice, bueno, ya te funcionará el siguiente o el tercero o el cuarto. Y mientras tanto vas a estar trabajando, vas a estar generando empleo, vas a estar generando una sociedad en la que me dice. ¿Cuántos animadores conoces que hayan cogido una macheta que salía en el periódico animador de dibujos animados o programador de tal, coge macheta y se vuelve loco? Es decir, sois, sois un perfil que es el que nos gustaría que un porcentaje de nuestra sociedad tuviera ese perfil de formación, ese perfil de resiliencia, ese perfil de trabajo, ese perfil tecnológico, porque va a estar haciendo, pues con, con, va a estar, digamos, contagiando a la comunidad de una serie de valores y de conocimientos pues, que nos parece bien. Y que quería añadir además, eh, aparte de que, de que consiguen buscar trabajo a tu pareja eh, también, y que cualquier feria de, eh, de las que yo he estado, eh, siempre me he encontrado ahí a un embajador de Canadá. Siempre. Sí, sí. Siempre. Te vas a cualquier sitio y tienes ahí al Chapas de Canadá diciéndote: ven, ven a mi país, te voy a dar un millón de euros, te voy a mandar. Eh, es alucinante, eh, porque han creído en los videojuegos mucho antes que, que todos los demás países. Eh, fracasan muchos, como dice Garo, pero el que tiene éxito porque confían en él a largo plazo, se acaba convirtiendo en una de las grandes compañías eh, a nivel mundial. Entonces, eh, igual tenemos que mandar a algún navarrico a todas las ferias a intentar convencer y, y, y a intentar traer por aquí eh, este tipo de incentivos. Además, me gustaría añadir eh, sobre todo el tema de que este modelo que está comentando Carlos, que me parece súper interesante, lo podemos exportar luego a nivel nacional, que llevamos peleando muchos años todo el tema de los incentivos y poder demostrar que está funcionando en una zona buena, eh, nos va a ser muchísimo más fácil eh, que, que por fin de una vez se consiga este incentivo que tanto se está peleando. Este es un planteamiento súper interesante. Lo, lo que acaba de decir Arturo es súper interesante porque, bueno, todo lo que dice es muy interesante, <risa> pero, <risa> pero esto en particular es, se puede convertir en un factor que, de contagio. Porque todo el mundo sabe que en algún momento el modelo de la financiación del videojuego en españa tiene que cambiar tiene que cambiar es que si no cambia seguiremos viendo cómo hay esas estadísticas que, que las vemos y parece que no nos damos cuenta de que detrás hay personitas hay personitas que se tiran dos años con un proyecto mirad dos años con un proyecto oh dios mío, cinco mil copias vendidas solo porque no he conseguido llegar donde tenía que llegar y ahora qué hago? ¿A buscar trabajo o metir otros dos años sin cobrar para levantar el proyecto? Los que primero en Europa rompamos este modelo de alguna manera vamos a, a generar un efecto altavoz y que de la mano de Avidez, por ejemplo, va a posicionar a Navarra a nivel de, digamos, de imagen, como lugar de aquí es donde se está construyendo el futuro de cómo se va a financiar y cómo se va a producir videojuegos. Eso se estará queriendo hacer también a nivel nacional, ¿no? Desde las asociaciones. Supongo que, que es un Están modelo además, estamos hablando de financiación público privada y dentro de lo público vía subvención, vía incentivo fiscal y vía préstamos sí. participativos, ¿no? más o menos. Es. Imagino que estamos hablando de eso. Bueno, pues ya es algo, ¿no? ya es una primera conclusión. En cuanto a los contenidos que es mejor que haya una diversificación de todo tipo de videojuegos es mejor que Navarra pueda destacar por hacer un tipo concreto de videojuegos por encima de otros qué opináis eso es ya más complicado porque al final, bueno, también parte de las instituciones, ¿no? De, de, si se incentiva más los serious games, pues seguramente florezcan más empresas de, de ese tipo. Eh, no sé, yo viendo todo lo que ha ocurrido este fin de semana, bueno, todavía no estamos fin de semana, pero para mí ya, ya, ya estamos de, de domingo casi. Dice <laughs> es que llevamos toda la semana aquí. Ya, Total. ¿no? Eh, sí, creo que, que la clave está eh, por, por conectar mundos, eh, sinergias, hacer coproducciones. Eh, eh, no sé si es la clave de estudios de animación eh, que lleguen a acuerdos con estudios de videojuegos para que juntos puedan surgir, para que se transfiera conocimiento de producción. Yo que sé, puede haber muchos modelos que puedan incentivar. Creo que es algo que tenéis que trabajar vosotros más eh, en el clúster de eh, qué es lo que hace falta. Creo que no deberíamos dejar de lado. Eh, Ninguna de las patas. Al final, yo creo que también la línea de Serious Game y tecnología, investigación, toda esta zona puede ser algo muy interesante. El País Vasco, por ejemplo, sí empezó con entretenimiento, éramos un montón de empresas y ahora principalmente es uno de los primeros países en, de, de comunidades en Serious Game ¿no? y, y apuesta mucho por las tecnologías 4.0, etc. Entonces, bueno, se vio que a nivel de entretenimiento puro y duro, videojuegos al uso, eh, no salió bien. Eh, pero se, se fueron adaptando muchas empresas de las que empezamos a, a ese tipo de, de, ser, de juegos, ¿no? pues más, pues como yo, su iñaki, pues todas esas líneas que, que están haciendo. Seguro que si tienen algún tipo de incentivo se animarían a hacer algún videojuego. Eh, casi, bueno, estoy, estoy hablando por ti, pero apostaría que, que si sí hay dinerito <laughs> y, y en esa línea yo creo que es, es clave que, que lo analicéis eh, eh, vosotros y, y detectéis cuál, cuál puede ser es la vía, no. Sí, es importante el tema de las sinergias, buscar sinergias entre la industria o empresas del videojuego con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el de la educación. Creo que incluir el tema de los videojuegos en el mundo educativo puede ser una herramienta muy potente didáctica, como hemos descubierto con, con algún proyecto que hemos hecho con Oweplay. Y, y, joder, la verdad es que funciona ese tipo de de sinergias con la educación porque al final eh, los chavales y chavalas aprenden mucho más con estas nuevas herramientas que son las, o los videojuegos, las nuevas tecnologías, porque estamos ya sumergidos totalmente en la era digital. Entonces hay que aprovechar la situación en la que nos encontramos para un poco trasladar eh, esas nuevas tecnologías o los videojuegos a los diferentes ámbitos de, de, de la vida. ¿no? Uh -huh. El, yo creo que hay hay un hay un hecho que, que lo hemos disfrutado estos días que es la espectacular diversidad de proyectos y de tipologías y de mercados a los que van cada uno de los creadores no yo creo que eso cuando estamos arrancando creo que tenemos que tener creo que tenemos que tener la, el, el, el cariño en cada uno de ellos hay que ponerle cariño a cada uno creo yo yo, yo, yo creo que en este momento pues el equipo que digo de Neko, porque, pero también Leo y tal, el proyecto de, de WePlay o el proyecto de NaxioLab o el proyecto de Cocoon, es decir, son muy diferentes todos, consola, móvil, eh, tal, eh, NFT es decir, los, 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 nuestros criptoamigos. Es decir, al final son, son conceptos, incluso son conceptos tecnológicos muy, muy diversos. Entonces, sin lugar a dudas, desde Cluster lo que vamos a hacer es mimar a cada socio, es decir, ese es, es, nuestro, es el ejercicio que creo que debemos hacer, mimar a cada socio. Como bien dice Arturo, empujar, eh, y cuando digo mimar a cada socio, estamos hablando, si no me equivoco y a alguien se puede escapar, es mimar a todas las empresas de, de videojuegos que hay en Navarra que esto, una vez más, nos lleva a que estamos muy juntos todos, a que estamos todos trabajando en equipo, porque quitando el proyecto de NECO, pero NECO está a través de Crea Navarra, el vuestro videojuego a través de Crea Navarra lo estamos siguiendo y acompañando y empujando también todo lo que podemos. Y en ese sentido, yo no, no empujaría a día de hoy, haría la reflexión, creo que la reflexión es oportunísima. Pero pero al principio dejaría que todos fueran floreciendo, ¿no? Es decir, tenemos una cachofa, tenemos no sí, sé qué. De forma orgánica así ha sido, ¿verdad? Yo, yo lo haría al principio, sin, al principio. Sin ningún tipo de intervención, el resultado ha sido muy proyectos muy distintos, ¿no? Sí, sí que es cierto que hay una segunda parte, y ya con esto termino, sí que es cierto que hay una segunda parte que es el hacia dónde queremos ir a largo plazo. Queremos que vengan grandes empresas, queremos que vengas, mmm, di una de esas Activision, Blizzard, a hacer aquí modelado para sus estas son decisiones complejas son decisiones complejas que tienen que, tienen que ver y todos lo sabemos que es este un, un debate que está a varios niveles en varios sectores además es decir que no, no, se, no se limita al videojuego también está en el audiovisual y es un debate que hay que tratar con transparencia y con tranquilidad y yo no le veo nada de malo siempre y cuando siempre estemos cuidando de, ese, de la empresa local. no hagamos un gigante de pies de barro. es decir, no hagamos un gigante de pies de barro. tengamos una, una, una sólida estructura empresarial. tengamos emprendedores locales que sean los que cojan las riendas de proyectos en el medio y en el largo plazo. y al mismo tiempo, pues, oye, si podemos tener algún otro proyecto tractor de empleo para, para ir cubriendo los tipos. por qué no? por qué no? Ahora me parece que es un poco hacer el, el cuento de la lechera. ¿no? Estamos, estamos pensando muy a largo plazo de pensar que puede llegar todavía una gran compañía y creo que estamos muy lejos de, de que pueda ocurrir eso aún. Creo que sí si hace falta, en este caso, si pedir a los políticos y a las administraciones, confianza. Eh, el problema, que, que lo, lo siento cuando voy a otras zonas, es que es un, es un plan a largo plazo, medio a largo plazo, y, y por lo general los políticos solís pensar de cuatro años en cuatro años. Entonces, al final eh, eh, suele surgir miedo de, bueno, voy a empezar a construir algo que no va a estar dando frutos. Entonces, eh, sí se tiene que pedir confianza para que un, un, un nuevo proyecto de, de sector eh, pueda, pueda florecer. Y que sea, al final, algo que crezca eh, también, pues como hablamos, de piña en la industria. En la política, aunque a veces parece más complicada, también es, de, es un proyecto a largo plazo de, de, de región. Es decir, oye, vamos a confiar en esto. Supongo que si en animación está funcionando es porque eh, hay, hay acuerdos y hay una misma línea, pero yo creo que es algo que, que no son recoger frutos ya. Eh, estamos hablando de. de... Sí, bueno, de, de hecho, el audiovisual está dentro de la estrategia regional ¿no? de, que se presenta, el proyecto de región que se presenta ante Europa pero sí, sí es cierto que el audiovisual el cine convencional eh, cuando se, cuando un territorio apuesta por el cine normalmente se está pensando también en que eh, a través del cine se promociona los paisajes el propio territorio no que tiene un reflejo directo en el cine y luego tiene bueno pues la derivada del turismo de cine que viene a conocer esos esos lugares no que que, que, que se han conocido a través de las películas o de las series. En, en el tema de la animación, el videojuego, ese vínculo con el territorio es más difuso, ¿no? O sea, no, no es igual que el cine, pero. Puede haber de todo. Ya, ese concepto sí. de rodaje, ¿no? Sí. Que, que es tan importante en el cine, ¿no? ¿Cuántos rodajes vienen a Navarra? En vuestros estudios, ¿no estáis.? Esta se la pasamos a Iker, que, que ha, ha trabajado mucho con material. Claro, eso, exacto. Bueno, como herramienta también de, de promoción, el tema del videojuego eh, está a la orden del día. Eh, hay casos, por ejemplo, hemos, nos ha tocado realizar un, un videojuego que, que parte de ese videojuego consiste en la ciudad romana de, de Santa Crideslava. Y, y, bueno, el hecho de, de realizar ese tipo de, de videojuego y que aparezca Santa Crideslava, que... La gente al jugarlo lo vea reconstruido, porque, claro, evidentemente esa ciudad romana está, está en ruinas. ¿no? Pero el hecho de verlo reconstruido, tener una serie de misiones ahí, de poder pasear por el entorno y ver la gente que, que podría estar en el lugar, cómo, cómo vivía, cómo trabajaba, eso eh, crea una expectativa alta del yacimiento y eso se traduce realmente luego en, en visitantes al, al yacimiento. Y eso se podría aplicar a otros espacios eh, territoriales de Navarra, pues eh, a la Sierra de Urbasa, eh, a San Miguel de Alalar, eh, se podría trasladar a las Bardenas un poco a todo el territorio eh, navarro. ¿no? Entonces eh, sí que hemos visto que, sobre todo en la gente, la gente joven, en los, en los niños, yo me acuerdo cuando hicimos la presentación de la recreación de de Santa Cruz que se acercaban y decían, joder, quiero ir a la, quiero ir a la ciudad, ¿no? que se la imaginaban ¿no? ya reconstruida. Entonces, eh, ya también desde, gracias a, a esas nuevas tecnologías, los videojuegos, aparte de la promoción que eso puede conllevar, también les generas a, a las nuevas generaciones pues esa, esa visibilidad, ¿no? les proporcionas esa visibilidad de lo que tienen. Eh, un poco en su entorno, porque hay muchas veces que tú preguntas y no, no conoce el yacimiento. Y gracias a, a estas cosas, pues sí que se empieza a conocer más. ¿no? Cierto. Pues no sé si queremos, queréis que abramos un poco el debate. Iñaki. Sí, buenas tardes, Arracha León. Antes de hablar como director general, voy a hablar con, como cuarentón, claro, porque los cuarentones os estáis olvidando que los cuarentones somos los que compramos los videojuegos o damos permisos a los hijos ¿eh? para comprarlo, con lo cual el poder de convención que debéis tener hacia nosotros no fuera bromas. ¿no? Eh, yo creo que, que es importante que se transmita que el videojuego tiene una, una dimensión efectivamente empresarial, tiene una dimensión profesional, tiene una dimensión cultural, pero tiene una dimensión social. Que afecta a, a todas las edades, ¿no? desde los más jóvenes o los críos en el ámbito de educación, por supuesto, la gente joven que conocéis y disfrutáis, y, y el resto de, 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 de franjas de edades, como se ha explicado aquí, en ámbito formativo o también por, por ocio y, y entretenimiento. ¿no? Eh, quería trasladar el, el agradecimiento y, y antes de pasar a lo de preguntas, lanzar dos mensajes. ¿no? Eh, por un lado, como, como responsables de administración, a mí me podría preocupar eh, que el estilo navarro de hacer las cosas, eh, que esto los que nos ha tocado en empresa eh, es, es hacer bien las cosas, muchas veces no nos vendemos bien, pero es hacer bien las cosas, paso a paso. Eh, en este tercer ámbito del audiovisual, una vez superado el ámbito del cine y la animación, o bien por prisas o bien por... Los contextos en los que nos movemos, que se habla mucho de los fondos europeos, o porque las iniciativas, los pasos que demos no estén bien asentados, ¿no? y que vayamos cumpliendo paso a paso. ¿no? Entonces, con lo cual, que la hoja de ruta esté, esté clara, pero que también definamos las, las prioridades, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para no atropellarnos, sino dar esos, esos pasos. Porque para, como institución, eh, de, como Gobierno de Navarra, creo que es importante y creo que como imagen de Navarra también es muy importante, tal y como se ha trabajado desde el año 2014 o 12, Ana lo conoce perfectamente, el ámbito del cine, del incentivo y del de la animación. Este sería un primer, un primer, un primer contexto. ¿no? El segundo, eh, bueno, pues nos hemos lanzado como Gobierno de Navarra a, a organizar estas, estas jornadas para, para poner en valor, para conocernos y para las personas que no tienen relación habitualmente o con las instituciones o con las organizaciones, que las, que las tengáis como referencia, eh, que las tengáis como referencia porque el éxito que han tenido otros sectores ha venido de la colaboración público-privada y del ámbito privado, cómo ha tenido una capacidad de agruparse y cómo agruparse ha llevado a, a, la, a la toma de decisiones rápidas, ¿no? Hay una representación a nivel eh, nacional y hay una representación a, a nivel de Navarra, con lo cual es, esa, esa posibilidad de, de juntarnos y, y de llegar a ámbitos, ámbitos de, de decisión conjunta creo que es muy importante. Y el Gobierno de Navarra pues, pues estará. Estamos eh, bueno, abiertos, ¿no? a, todo lo que, a, lo, a todo lo que se indique para generar una buena hoja de ruta teniendo teniendo claro que, que me puede preocupar que el estilo navarro de hacer las cosas se, se pueda romper como precipitación, pero yo creo que todos estamos en la línea de, de que no sea así, ¿no? que sea haciendo bien las cosas. ¿no? Y en tercero, eh, creo que tenemos un ecosistema universitario y formativo único. Eh, con, dos, con tres universidades, si contamos la UNED, con otros centros eh, de máximo de, de referencia como Crea Navarra u otros que, que, que pueda dar. Y tenemos que trabajar eh, por lo que he comentado antes, ¿no? por la socialización del videojuego desde una perspectiva de que no asuste, que no asuste nada, que se esté tomando decisiones vinculadas al videojuego, ¿no? que se tomen decisiones serias, pero que, que se pueda entender. ¿no? Y jornadas como estas, en las que además de punto de encuentro ayudan ¿no? para, para que se socialice, que las dinámicas de trabajo en el ámbito de videojuegos por parte de una administración o por parte de las entidades son igual de normales que un congreso de biomedicina, que un congreso de industria del automóvil, bueno, que, 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 que ya el ámbito cultural muchas veces es... Es raro, ¿no? Eh, o, o, o tiene ciertas, ciertas barreras, pero que el ámbito del videojuego, de la creación eh, digital, del audiovisual, está dentro de la normalidad de, 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 que se de que se trabaje por parte de todos y que se invierta en ello. ¿no? Entonces, estos serían como los tres aspectos que a mí eh, me, me, gustaría, me gustaría tener o añadir a la hoja de ruta. ¿no? Las cosas hacerlas bien, hacerlas serias, aprovechar el, el contexto para que esa socialización nos pueda nos, 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 nos ayude ¿no? sobre todo a a, bueno, a, ese, a, ese, a ese trabajo y aprovechar la colaboración público-privada que por nuestra parte pues es más sencilla el Gobierno de navarra los, los diversos eh, departamentos por la, pero por la parte privada que que esa, que esa capacidad de aglutinarse en, en entidades en asociaciones. Como sea, pues es un, un beneficio para, para todos. Esas serían mis mis tres aportaciones. Y ya dejo la chapa porque parezco Carlos, claro. <laughs> Te hemos cogido. No <laughs> sé ¿Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Ya son horas, ¿no? Ya son horas, un viernes a las 7 y 25. Es buena hora para cerrar las jornadas. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que han participado en las jornadas, los que han asistido de forma presencial y por streaming. Y bueno, gracias al equipo que ha organizado las jornadas, gracias a Diana, a Pilar, a Javier Cho y a los técnicos, que bueno, ha ido todo estupendo. Un aplauso para ellos. Bueno, ya la hemos liado, ¿no? Una vez que hemos hecho una, pues que ya la hemos liado, digo, una vez que hemos hecho una edición, ya, ya está. A <laughs> ah, por la próxima, eso es. Exactamente. Bueno, que paséis buen fin de